A continuación, le voy a dar lectura al orden del día. Orden del día, punto primero, consideración, acta sesión anterior, acta 13-2020. Punto segundo, salutaciones. Punto tercero, correspondencia recibida. Punto cuarto, mociones por parte de los señores concejales, asuntos ingresados fuera de término. Punto quinto, asuntos centrados. A, proyecto de ordenanza convenio suscripto entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Carmen de Areco, expediente original número 250/2020, proyecto girado a la Comisión de Gestión Territorial según artículo 15 del Reglamento Interno. B, proyecto de ordenanza modificación, ordenanza habilitación, actividades económicas, expediente original 253/2020, proyecto girado a la Comisión de Desarrollo Económico según artículo 15 del Reglamento Interno. C, proyecto de ordenanza adhesión a la Ley Nacional 27.449 y Ley Provincial 15.134, expediente original número 259/2020, proyecto girado a la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer según artículo 15 del Reglamento Interno. D, proyecto de ordenanza modificación artículo 4 de la ordenanza expediente original 536/19, expediente original número 260/2020, proyecto girado por Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, según artículo 15 del Reglamento Interno. E, proyecto de ordenanza modificación artículo 2 de la ordenanza 2766/14, expediente original número 262/2020, proyecto girado a la Comisión de Gestión Territorial según artículo 15 del Reglamento Interno. F, proyecto de ordenanza adhiriendo el municipio de Carmen de Areco al proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y de los Niños, expediente original número 263/2020, proyecto girado a la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer según artículo 15 del Reglamento Interno. G, proyecto de ordenanza declarando al proyecto Jardines en Cuarentena de Interés Municipal, expediente original número 267/2020, proyecto girado a la Comisión de Asuntos Gubernamentales según artículo 15 del Reglamento Interno. H, proyecto de decreto reemplazando el artículo 29 del Reglamento Interno del Honorable Consejo Deliberante, expediente original número 264/2020. Y dictamen por unanimidad de la Comisión de Desarrollo Económico, expediente original número 251/2020, del proyecto de ordenanza moratoria municipal, expediente original número 143/2020. J, dictamen por unanimidad de la Comisión de Desarrollo Económico, expediente original número 254/2020, del proyecto de ordenanza convenio con Sumser SRL sobre equipo psicosensométrico, expediente original número 205/2020. K, proyecto de resolución solicitando al administrador de Vialidad Provincial, ingeniero Raúl Constantino, reparación en ruta 51 del kilómetro, en el kilómetro 122-20, expediente original número 249/2020. L, proyecto de resolución adhiriendo en toda iniciativa que promueva el cuidado y protección de los humedales en todo el territorio nacional y en particular en la provincia de Buenos Aires, expediente original número 256/2020. M, proyecto de comunicación solicitando al intendente Iván Villagrán y por su intermedio a los funcionarios que corresponda, dar apertura al balneario municipal, expediente original número 248/2020. N, proyecto de comunicación solicitando al intendente municipal y por su intermedio a quien corresponda, se explique en forma jurídica todos y cada uno de los mecanismos esbozados por los cuales se procedería a firmar convenios con particulares, expediente original número 252/2020. O, proyecto de comunicación solicitando al intendente municipal y por su intermedio a quien corresponda se repare la cinta asfáltica de determinada calle de nuestra ciudad, expediente original número 255/2020. P, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo refuercen controles de tránsito haciendo cumplir las leyes de tránsito vigentes, expediente original número 265/2020. Punto Q, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo reapertura del balneario municipal, expediente original número 266/2020. Pasamos entonces al punto primero del orden del día, consideración acta sesión anterior, acta número 13/2020. Concejal Nicolás Magdarmo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches a los concejales y buenas noches a los televidentes. Y desde el bloque Juntos por el Cambio vamos a dar la aprobación al acta de la sesión anterior, el acta 13 del año 2020. Muchas gracias. Concejal Iván Turri tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos los vecinos y a todos mis compañeros acá presentes. Desde el bloque Nueva Alternativa Carmeña vamos a dar por aprobada el acta. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todas las concejalas y concejales, a los vecinos y vecinas que nos están mirando. Y también aprobamos el acta de la sesión anterior. Queda aprobada entonces por unanimidad el acta de la sesión ordinaria anterior, acta número 13/2020. Pasamos al punto segundo del orden del día, salutaciones por parte de los señores concejales. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Saludar en el día de hoy a todos los empleados bancarios. Un saludo especial para el concejal Sergio Dinarri, que fue mucho tiempo empleado bancario. Saludar también a todos los que profesan la religión evangelista en Carmen de Areco, ya que el pasado 31 de octubre fue el día de las iglesias evangelistas, que este municipio adhiere a ese festejo y a esa conmemoración a partir de una ordenanza que salió desde este Consejo Deliberante. Saludar también a todos los que día a día defienden la tradición, ya que el 10 de noviembre vamos a conmemorar el natalicio de José Hernández, autor del Martín Fierro. Y por último, celebrar, festejar, aplaudir, que hace el 30 de octubre, hace 37 años, los argentinos volvían a votar después de muchísimo tiempo, y a partir de ese momento y a través de la figura de Raúl Alfonsín, eso se hizo un hábito por la gran tarea que desempeñó ese presidente, que el mismo día que ganó prometió paz y democracia para 100 años, y en eso nos encontramos y nos estamos desarrollando. Muchas gracias, señor presidente. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, adhiero en principio a la celebración, ¿no?, de los 37 años de democracia, democracia no entendida desde mi lugar y muchos autores que hemos leído a lo largo de mi carrera, como un estilo de vida, ¿sí?, un estilo de vida que debemos valorar y hoy más que nunca tener bien presente los valores como la tolerancia, el respeto, la solidaridad. También, bueno, saludar a las bancarias y bancarios en su día, especialmente a mi compañero de banca, mi compañero de bloque, Sergio Dinarri. También, bueno, si bien no está presente, a la concejala Martinich en su día también. Saludar a los empleados municipales, que el domingo es su día, es un merecido día como todos. Y también saludar a todos los centros tradicionalistas, que son los que tienen más presente que nunca nuestras culturas y nuestras raíces. Gracias, señor presidente. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Buenas noches a todos los concejales, buenas noches a todos los vecinos que nos están mirando. Bueno, también en la misma línea, recordar el 37 aniversario del regreso a la democracia. Ideales de un presidente que trascendieron los partidos políticos que tenemos que defender actualmente y transmitir a las nuevas generaciones. Saludar a nuestra compañera y a nuestro compañero también Sergio Dinarri y Lorena Martinich, a todos los bancarios también, para el 6 de noviembre, Día del Bancario. Bueno, también muchas fechas, el 10 de noviembre, Día de la Tradición, una fecha para revalorizar nuestros valores, nuestras costumbres, hoy que estamos tan avasallados por las costumbres de otros países, países europeos o de Norteamérica, ¿no? Así que es una fecha linda para poner en valor nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras raíces, en las escuelas, en los jardines. Así que una fecha muy importante. También el 3 de noviembre fue el Día del Artista Plástico Argentino, así que un saludo a todos los artistas plásticos de Carmen de Areco principalmente. Esta fecha se conmemora por Prilidiano Pueyrredón, que fue considerado el pionero en el arte de nuestro país. Alguna de sus obras está en el Museo de Bellas Artes de acá de Argentina. Así que, bueno, mandar un saludo a todos los artistas plásticos de Carmen de Areco. Y bueno, el Día del Empleado Municipal,
con toda la labor que están haciendo los empleados en esta fecha, con todo este problema que tenemos de salud. Así que mandar un gran saludo al empleado municipal que la está pasando bastante mal, en el sentido de que, bueno, no nos acompaña ni la economía ni la salud. Así que mandar un gran saludo a todos los empleados municipales. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, pasamos entonces al punto tercero del orden del día, correspondencia recibida. Carmen Yareco, 2 de noviembre de 2020, expediente original 257/2020, presidente del Honorable Consejo Deliberante Carmen Yareco, don Eduardo Campos, su despacho. Los integrantes de ADA, Asociación por los Derechos del Animal, nos dirigimos a usted a fin de hacerle llegar una inquietud que compartimos con gran parte de nuestra comunidad y que es la falta de atención veterinaria durante los fines de semana. Las personas que tenemos mascotas sabemos lo difícil y angustiante que resulta tener una emergencia con algún animal durante los fines de semana ante la imposibilidad de recibir la atención que merecen nuestros animales, a quienes queremos y respetamos como a cualquier ser viviente. Es innumerable la cantidad de llamados y publicaciones por redes sociales que recibimos a este respecto, y por eso es que le solicitamos pudiera regular la creación de guardias veterinarias pasivas durante los fines de semana, tal como se hace en el sistema de salud. Creemos que entre todos los profesionales veterinarios de nuestra ciudad podría existir un servicio de este tipo, sin otro particular, y a la espera de una respuesta favorable, nuestro pedido, saludamos a usted muy atentamente, Ana Burgio, ADA, filial Carmen Yareco. Concejal Nicolás Magdarmo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Conociendo a la señora Burgio y sabiendo su dedicación y que ha pasado por este honorable cuerpo como concejal, me parece importante que esta nota sea girada a la Comisión de Calidad de Vida para que los integrantes de esa comisión puedan comunicarse con este grupo de vecinos y canalizar esta inquietud. Gracias, señor presidente. Pasamos a otra nota, expediente original 258/2020. Señor presidente del Honorable Consejo Deliberante, su despacho, nos dirigimos a usted y por su intermedio a cada edil que conforman este recinto con el fin de referirnos a la situación que estamos atravesando los clubes, gimnasios y por ende sus directivos, propietarios y toda su comunidad en consecuencia de las medidas tomadas a nivel nacional, provincial y local por la pandemia causada por COVID-19. El lunes 16 de marzo del corriente año, cada gimnasio, cada club se vio obligado a cerrar sus puertas, como la mayoría de los comercios a lo largo y ancho del país, acatando las órdenes nacionales y colaborando con las medidas de seguridad adoptadas para todos y todas. Pasaron los días y las etapas de la cuarentena obligatoria y de a poco todo iba tomando su curso habitual y cada uno volviendo a sus actividades, no así con la nuestra. 6 meses después, llegó septiembre y con él la fase 5 a Carmen Yareco y por ende la tan esperada vuelta a los gimnasios, clubes en nuestra ciudad con los protocolos correspondientes. Cada rubro, cada negocio, cada comercio y empresa adaptados a una nueva normalidad, pero todos con la posibilidad de trabajar. Días más tarde, tras un abrupto aumento de casos positivos, vale aclarar que ninguno proveniente de instituciones deportivas, retrocedemos a fase 4, todo seguía igual menos la actividad de gimnasios, clubes. La única opción que nos quedó para organizar nuevamente un plan B, pero al aire libre, los que pudimos hacerlo, los que nuestra actividad nos da esa oportunidad, aunque no sea lo ideal y óptimo y muy lejos de poder ofrecer un buen servicio, pero lo hicimos. Trasladamos materiales, improvisamos canchas y espacios, luchando contra la inmensa cantidad de factores que cada día nos impiden brindar una clase de calidad. El clima, la superficie, la falta de control en los espacios públicos destinados, el escaso material trasladable, etcétera. En fin, nos mueve la necesidad misma. Y los que no, ya vamos por el mes número 8 sin trabajar, sin ingresos, sin responderle a nuestros clientes alumnos, viendo como nuestra inversión, nuestro emprendimiento se viene abajo y por si fuera poco, percibiendo como toda la ciudad, excepto nosotros, sigue su curso normal. Imposible de sostener, imposible seguir viviendo así. Innumerable cantidad de veces en este tiempo intentamos tener una respuesta razonable por parte de las autoridades municipales a nuestra petición de trabajar dignamente en los espacios que están destinados para cada actividad deportiva, recreativa o de ocio. Cuando decimos razonable, hacemos énfasis en una justificación clara de los riesgos que implicaría
realizar dichas actividades bajo protocolo, cada cual adecuándolo a su espacio, pero no las hay. La respuesta siempre es la misma. Por más que no estemos de acuerdo, es una norma que baja de la provincia y hay que respetarla. Y no podemos hacer nada, no son decisiones nuestras. Llegó noviembre, aún en la espera de una solución a este problema innecesario, a nuestro parecer, apelamos a la voluntad y al sentido común de cada miembro de este cuerpo para resolver la situación con suma urgencia. No solo nosotros queremos volver a nuestro espacio, a nuestro trabajo, sino cada vecino y vecina de Carmen de Areco a la actividad física y el deporte que es salud. Sin más, quedamos a la espera de una pronta resolución. Gracias por escucharnos. Firman la nota Bárbara Yamila Blum, Cintia Jauregui, Estefanía Brunetti, Brenda Marcel, Pablo Franchini, Cristian Martín, Martín Reyes, Matías Acuña, Florencia De Lucci, Bruno Achilli, Mariela Gutiérrez, Pedro Cormillot, Pablo Coria, Luis Domínguez, Fátima Oliveira Espil, Jeremías León, Dayana Servín, María Elisa Papini, Ariel Roberto González. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me parece que el día de hoy ha sido importante en cuanto a las novedades y tendremos que esperar cómo se desarrolla. Pero como cuerpo y ante un pedido de importantes profesores de educación física y una cantidad importante también, ¿no?, que han visto afectada su situación y que nos piden algún tipo de respuesta por este cuerpo, me parece importante que los presidentes de bloque tengan una reunión la semana que viene con algunos de ellos o con la mayoría de ellos, o como ellos quieran reunirse, porque me parece que la situación, según cuenta la carta y según lo que podemos ver, no da para mucho más, así que nos parece importante que los presidentes de bloque se reúnan con ellos. Gracias, señor presidente. Concejal Fernández Romero. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Yo hago una reflexión públicamente respecto al tema, que es, hasta ahora, como bien dice la carta, las decisiones se tomaban del Estado Nacional y del Estado Provincial, y de alguna manera los municipios no tenían ningún tipo de autonomía al respecto. Parece ser que a partir de los próximos días hay ciertas decisiones que van a bajar a los municipios. Por lo cual, en el mismo momento que bajan a los municipios, a mi entender, entra en juego el Consejo Deliberante de Carmen de Areco, que por la LOM tiene el inciso 9 del artículo 27, dice que podemos regular la instalación y el funcionamiento de establecimientos de educación física. ENDE, podemos tranquilamente empezar a regular cómo queremos hacer estas cosas en Carmen de Areco y tomar nuestras propias decisiones. Gracias, señor presidente. Pasamos a otra nota. Al señor Intendente Municipal, Honorable Consejo Deliberante, Área de Catastro, objeto dar respuesta al reclamo y cumplimiento de la ordenanza municipal. Por intermedio de la presente me dirijo a ustedes a los fines de solicitar por su intermedio al encargado de Catastro dar solución definitiva a la problemática planteada innumerables veces acerca del cumplimiento de la ordenanza municipal expediente 4021-218-17. Se solicita nuevamente se fije la persona capacitada a los fines de establecer medición del terreno otorgado por ese municipio al deponente bajo la nomenclatura catastral, circunscripción primera, sección A, manzanas 10E, parcela 7. Esto se debe a que la familia de Fabiana Martínez manifiesta que los metros que me fueron otorgados no se corresponden y que existen diferencias que harían que las medidas sean otras, lo que me fuera manifestado cuando mi intención era alambrar para luego poder construir y ocupar el terreno. Quiero hacer mención también que dicho terreno en su totalidad figura en catastro como espacio verde destinado a ser plaza. Aquí está el nuevo error, en una seguidilla de errores que fueron fundamentados como involuntarios y que puedo creer que pase una vez, pero no tantas. Es importante dejar constancia que se trata de una reasignación de terreno, ya que en un principio se trataba del lote D, que por los mismos motivos pasó a tener 10 metros 28 de frente a 870 metros, que ante mi reclamo me reasignan el lote A de 10 metros de frente por 4885 metros de fondo, y que ahora tampoco serían esas las medidas, siendo de este modo imposible poder tener posesión y ocupación del mismo que fuera otorgado hace 3 años. Sin ajustarme a ser tan exactos como son los números, las medidas, lo que quiero expresar es que estoy
muy lejos de poder tomar posesión, y que cuando lo haga, no quiero que sea en un contexto de problema con los futuros vecinos, en un marco de pérdida y por decisiones de anteriores ejecutivos. Ya resigné la casa que había construido en el que era el primer terreno otorgado. Es más, muy atinadamente me hicieron firmar un acta acerca de que mi reclamo se terminaba con la nueva adjudicación y acá estoy sin nada. Ante ustedes manifiesto que llegué a esta instancia después de innumerables intentos y reclamos. Hablé con personal de catastro, con el cuerpo legal de la Intendencia, con el secretario de Gobierno y con el mismo intendente, y sigo en la misma situación. Ante todo esto, solicito presentar el reclamo ante el Honorable Consejo Deliberante y comenzar de foja cero, iniciando actuaciones administrativas o sumariales ante órgano competente, teniéndose por presente que el deponente, que hace 39 años reclama por un lugar en la actualidad, no tiene vivienda propia. Se adjunta documentación de todo lo dicho en la presente. Atentamente, Jorge Eduardo Escanzi, DNI 13.366.177. Esa fue la última correspondencia recibida. Pasamos entonces al punto cuarto del orden del día, mociones por parte de los señores concejales, asuntos ingresados fuera de término. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Antes de comenzar la sesión, hablamos con los integrantes de los distintos bloques y tenemos dos puntos de comunicación, el punto M, expediente original 248/2020, y el punto Q, expediente original 266/2020, que tratan del mismo tema, y me parecería importante que los dos se trataran en conjunto cuando le toca al punto M leer el punto M y el punto Q, y que sean tratados en conjuntos. Gracias, señor presidente. Concejal Iván Turri. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo en nuestro bloque. Concejal Sergio Dinardi. Buenas noches, señor presidente. Gracias. Sí, estamos de acuerdo. Perfecto, entonces se tratarán entonces en conjunto los dos proyectos de comunicación. Punto M, expediente original 248/2020, y punto Q, expediente original 266/2020. Pasamos al punto quinto del orden del día, asuntos entrados. A, proyecto de ordenanza, convenio suscrito entre el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Carmen de Areco. Expediente original número 250/2020, proyecto girado a la Comisión de Gestión Territorial según artículo 15 del reglamento interno. Concejal Sergio Dinardi tiene la palabra. Y gracias, señor presidente, para solicitar el pase a comisión del presente proyecto. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En nuestro bloque no tenemos inconveniente que continúe en comisión. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Si sus autores los piden, nosotros no tenemos inconveniente que continúe en comisión el proyecto de ordenanza. Concejal Sergio Dinardi, adelante. Y este es un proyecto muy, muy simple, es para la ampliación de dos CAPs en más de 40 metros entre las dos, donde el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires hace el aporte económico y el municipio se compromete a llevar adelante la obra de ejecución, control y finalización de la misma. Así que bueno, preferimos que pase a comisión, donde podamos mostrar los planos y demás, porque como es un convenio muy simple, poder trabajarlo bien para que no tenga ningún inconveniente. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Permanece entonces en la Comisión de Gestión Territorial el expediente original número 250/2020. Pasamos al punto B de los asuntos entrados, proyecto de ordenanza, modificación, ordenanza, habilitación, actividades económicas, expediente original número 253/2020, proyecto girado a la Comisión de Desarrollo Económico según artículo 15 del reglamento interno. Concejal Fernández Romero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para pedir que continúe en comisión. Concejal Iván Turri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Desde nuestro bloque estamos de acuerdo que continúe en comisión. Concejal Sergio Dinardi tiene la palabra. Sí, señor presidente, gracias. Es para aprobar que siga en comisión. Concejal Fernández Romero, sus 3 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, como usted sabe, señor presidente, cuando se aprobó por unanimidad en este cuerpo esta ordenanza que modificaba la forma de habilitar comercios, radical y habilitar comercios
en Carmen de Areco. El intendente la promulgó vetando el artículo 12, que él mismo de alguna manera establecía un procedimiento por el cual el municipio podía negar una erradicación o una habilitación. Y el motivo de ese veto era que ese artículo estaba reñido, no cuajaba muy bien con lo que dice la Constitución Provincial y la Nacional también sobre el libre comercio. Sin entrar a considerar que puedo no estar o no de acuerdo, entiendo que todos los municipios tienen, para empezar, la potestad de definir el cómo y el cuándo y de qué manera habilitar o regular el comercio. Eso también está por ley y la ley está amparada, esa ley está amparada por la Constitución. Pero sin entrar a discutir si el veto estaba bien o estaba mal, porque es irrelevante, lo que hice fue reescribir el artículo 12 y plantearlo en nuestro bloque, planteado de otra manera, una alternativa que a lo mejor sea más cercana a no violentar, si quisiera violentar de alguna manera la Constitución Provincial, y de otra manera, de igual forma, mantener un procedimiento absolutamente legal y válido para poder posponer una habilitación de un tipo de actividad que consideremos que, por distintos motivos que tienen que estar debidamente fundados, no creamos conveniente para Carmen de Areco. Ya pusimos ejemplos de eso, como pues, un casino, un bingo, una planta nuclear, un relleno ecológico o cualquier cosa que sea medioambiental. O sea, cuando alguien quiera erradicar un tipo de actividad así, bueno, tengamos una forma de decirle, no es que nos decimos que no, simplemente posponemos su erradicación un determinado tiempo, hasta 3 años, y con eso vamos tratando de ver la evolución de esa actividad o cualquier otra en otros lugares para ver si nos conviene o no tenerla en Carmen de Areco. Gracias, señor presidente. Muy bien, permanece en la Comisión de Desarrollo Económico entonces el expediente original 253/2020. Pasamos al punto C de los asuntos de entrada, proyecto de ordenanza adhesión a la Ley Nacional 27.449 y Ley Provincial 15.134, expediente original número 259/2020, proyecto girado a la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, según artículo 15 del reglamento interno. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Sí, de nuestro bloque pedimos que pase a comisión. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. De nuestro bloque también estamos de acuerdo con que permanezca en comisión. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Desde el bloque estamos de acuerdo con que continúe en comisión. Concejal Claudia Gutiérrez, puede usar sus 3 minutos. Gracias, señor presidente. Bueno, si bien ya sabemos, ¿no?, nuestro intendente adhirió a través de un decreto a la ley Micaela, o sea, asumiendo toda la responsabilidad y el compromiso, ¿no?, de erradicar todo tipo de violencias por razones de género. Desde la Dirección de Capacitaciones a cargo de Yuyo García, recomienda crear un proyecto de ordenanza para aplicar fuertemente lo que es la ley Micaela. También, o sea, suponemos desde el bloque de Cambiemos, la concejala Karina Heffler, quien fue quien realizó la capacitación y es formadora de ley Micaela, va a acompañar este proyecto de ordenanza para, en definitiva, tener herramientas concretas para que se aplique. Gracias, señor presidente. Permanece en la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, entonces, expediente original número 259/2020. Pasamos al punto D de los asuntos entrados, proyecto de ordenanza, modificación, artículo 4 de la ordenanza, expediente original 536/19, expediente original número 260/2020, proyecto girado por Presidencia de la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, según artículo 15 del reglamento interno. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Bien, pedimos que pase a comisión. Concejal Iván Turri tiene la palabra. Estamos de acuerdo que continúe en comisión. Gracias, señor presidente. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Estamos de acuerdo en que continúe en comisión, señor presidente. Concejal Claudia Gutiérrez, puede usarse 3 minutos. Bien, gracias, señor presidente. Muy sintéticamente, el espíritu del proyecto de ordenanza es modificar la ordenanza ya que establece el nombre de calles. Establecer más que nada, aplicar la paridad en el establecimiento de nombres a calles, instituciones,
monumentos. Cuando hablamos de paridad, poder llevar la paridad a todos los ámbitos, que no quede solo en el ámbito público. Hoy, concretar con hechos la paridad de género. Tenemos muchas mujeres importantísimas, tanto a nivel nacional, internacional, local, que se merecen ser reconocidas a través de estos espacios públicos, y creemos que es momento de empezar a realizar acciones concretas que lleven la paridad de género en todos los ámbitos de nuestra vida. Es un cambio cultural que debemos empezar a concretar de una vez por todas. Gracias, señor presidente. Permanece en la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, entonces, el expediente original 260/2020. Pasamos al punto E de los asuntos entrados, proyecto de ordenanza, modificación, artículo segundo de la ordenanza 27.2766/14, expediente original número 262/2020, proyecto girado a la Comisión de Gestión Territorial según artículo 15 del reglamento interno. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Pedimos de nuestro bloque que pase a comisión. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. De nuestro bloque no tenemos inconveniente con que permanezca la comisión del proyecto. Concejal Nicolás Maldermo. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo en que continúe en comisión. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en este caso es un proyecto de ordenanza el cual debemos modificar para proceder, continuar con un trámite administrativo que trata sobre la cesión del terreno en el que hoy se encuentra la escuela secundaria número 5, y bueno, debemos modificar de acuerdo a lo establecido por el área que corresponde desde la ciudad de La Plata, en la cual nos informa y nos determina en definitiva que hay que modificar ese proyecto de ordenanza para que se materialice la cesión del terreno donde se encuentra hoy construida la escuela secundaria número 5. Gracias, señor presidente. Permanece en la Comisión de Gestión Territorial, entonces, el expediente original número 262/2020. Pasamos al punto F, los asuntos de entrados, proyecto de ordenanza adhiriendo el municipio de Carmen de Areco al proyecto internacional La Ciudad de las Niñas y de los Niños, expediente original número 263/2020. Proyecto girado a la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, según artículo 15 del reglamento interno. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. De nuestro bloque pedimos que pase a comisión. Concejal Iván Turri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El vecinalismo está de acuerdo que continúe en comisión. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Estamos de acuerdo que continúe en comisión. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, este es un proyecto que nace, el proyecto se denomina La Ciudad de las Niñas y de los Niños. Nace en Italia, su creador es un psicopedagogo, Francisco Tonucci. El espíritu del proyecto es la participación, las voces de los niños, diría, de niñas y niños, es la participación de las niñas y niños en las decisiones de gobierno. ¿De qué manera? Empezar a introducir a las niñas y los niños en el mundo de la democracia, creando consejos donde, bueno, las niñas y niños van a ser convocados y sorteados y elegidos para participar y construir ese consejo, van a ser asesorados y acompañados por adultos que también van a ser convocados y elegidos para tal fin, independientemente del color político. La idea es que permanezca en el tiempo y que se oiga la voz de los niños y niñas. ¿En qué sentido? En que, ¿qué es lo que se plantea en este proyecto? Que las ciudades están planteadas y creadas y pensadas a partir de la mirada de los adultos y no de las necesidades y realidades de las niñas y niños. Entonces, a partir de la participación y la voz de ellos, que se tengan en cuenta a la hora de tomar medidas, sus voces. Se crean proyectos y se trabaja como si fuese un consejo deliberante, porque en definitiva ese es el objetivo. Es un proyecto internacional, como bien dije, nace en Italia. Hay más de 30 ciudades en Argentina que pertenecen a esta red. También hay
países como Brasil, Perú, Colombia, en lo que llevan a la práctica, y la verdad que hoy celebrábamos y reivindicábamos la democracia, y es una manera de introducir a las niñas y niños en este estilo de vida como lo definí hoy. Gracias, señor presidente. Gracias. Permanece en comisión, entonces, en la Comisión de Derechos Humanos y la Mujer, expediente original 263/2020. Pasamos al punto G de los asuntos entrados, proyecto de ordenanza declarando al proyecto Jardines en Cuarentena de Interés Municipal. Expediente original número 267/2020, proyecto girado a la Comisión de Asuntos Gubernamentales, según artículo 15 del reglamento interno. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es para tratar el proyecto de ordenanza sobre tabla. Gracias. Concejal Nicolás Maldermo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No tenemos inconveniente en tratarlo sobre tablas. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No tenemos inconveniente en que se trate sobre tablas. Proyecto de ordenanza, visto la exitosa implementación del proyecto Jardines en Cuarentena y considerando que en el marco del ASPO y para garantizar la continuidad en los aprendizajes, los jardines de infantes han transitado una situación particular desde la virtualidad, generando diferentes formas de hacer llegar a las familias las propuestas de enseñanza, que por varios motivos, con el correr del tiempo, el vínculo entre la institución educativa y la familia se fue debilitando. Es por eso que se encontró en la radio un instrumento de comunicación que les permite sostener, fortalecer y en algunos casos recuperar esos vínculos. Que el programa se realiza una vez a la semana, de 18 a 19 horas, y en los diferentes bloques se escuchan las voces de los niños, canciones, textos literarios, cuentos, poesías, adivinanzas y leyendas. Que es un espacio de fortalecimiento social donde se realizan saludos de cumpleaños, se recuerdan algunas fechas del calendario escolar y se realizan entrevistas en vivo. Que creemos oportuno que desde el Consejo Deliberante y desde el municipio se deben reconocer y acompañar para fomentar este tipo de propuestas. Para todo ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente ordenanza. Artículo primero. El Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco declara el proyecto Jardines en Cuarentena de interés municipal. Artículo segundo. Dar amplia difusión a la siguiente ordenanza y entregar una copia de la misma a los responsables del proyecto. Artículo tercero. Sugerimos al Departamento Ejecutivo el acompañamiento económico a este tipo de proyectos para afianzarlo y potenciarlo. Artículo cuarto de forma. Hay tres firmas por bloque Nueva Alternativa Carmeña, concejal Fernando Rico, concejal Lorena Martínez, concejal Iván Turri. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, la explicación de este proyecto viene por el hecho de que, bueno, desde el vecinalismo vimos este proyecto se está haciendo a nivel distrital, que se llama Jardines en Cuarentena, y que surge de la necesidad de los jardines de volver con la vinculación de algunos alumnos que se fueron desvinculando en este último tiempo de la cuarentena, de esta cuarentena tan larga, y que, bueno, encontraron en este proyecto una manera de llegar nuevamente a las familias, llegar nuevamente a los alumnos, y que tuvieron la brillante idea de trabajar con la radio. Toda la semana salen los martes de 18 a 19 por la radio Síncope y hacen distintas actividades relacionadas al jardín, ¿sí? Se escuchan las voces de los niños, se hacen juegos, propuestas de juegos, se generan vínculos. ¿Qué hace esto? Hace valorar e incluir las tradiciones también, generan, desarrollan y... ¿Qué había ruido? Se escuchaba un ruidito, ¿no? Era una carreta, perdón. Bueno, es una propuesta que nos pareció muy interesante. Se hacen entrevistas en vivo, se transmiten propuestas. Bueno, esto viene por el hecho de que la vinculación que arrancaron al principio de año, que era WhatsApp o videollamada, se fue de alguna manera desgastando a través del tiempo y encontraron estratégicamente otra manera de comunicarse con los niños y con la familia. Así que nos pareció muy interesante este proyecto, además de esta ordenanza que explica resumidamente el proyecto. Viene anexado también
un PDF a donde está el proyecto original de Jardines en Cuarentena. Así que bueno, desde nuestro bloque queremos felicitar esta propuesta y también sugerir al municipio que de fondo educativo se podría solventar los gastos que se tienen con respecto a estos proyectos, ¿no? Este proyecto es el que nosotros traemos hoy, pero creemos que tenemos que fomentar y ayudar a los distintos proyectos que tienen que ver con el fortalecimiento y la recuperación del vínculo alumno-escuela. Así que, bueno, muchísimas gracias, señor presidente. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Bueno, desde ya que vamos a acompañar este proyecto de ordenanza y también cuando cuenta el concejal que me antecedió la palabra de forma resumida, ¿no? La manera el proyecto creado por Jardina, la verdad que es admirable y hay que reconocer la labor de las docentes, de los docentes que participan, de las niñas y niños que participan, de buscarle la estrategia para poder vincularlos y poder tener, o sea, el jardín presente. La presencialidad no se puede lograr precisamente por este contexto de pandemia, tiene que ver con eso. Así que la verdad que celebramos la dedicación y las estrategias logradas por este equipo que estaba trabajando. Y desde más está decir que todo lo que tenga que ver con educación y siempre que hay un proyecto que se presente a la Dirección de Educación va a ser acompañado, sin ninguna duda. Así que, como ya dije al principio, vamos a acompañar este proyecto de ordenanza y felicitar a las docentes que elaboraron este proyecto. Gracias, señor presidente. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Para los que nos escuchan y por ahí no sabían, el programa es los días lunes de 18 a 19, que el concejal Fernando Rico dijo el día martes, y es el día lunes. Dijiste martes, Fernando, por ahí tenía escrito el lunes, pero dijiste martes y es los días lunes. Sí, perdón, dije martes. Porque estaba querido que amarte, por eso voy a revisar el proyecto. No, el proyecto no sé si dice el día, pero los días lunes 18-19. Dice el horario nomás. Dice el horario solamente. Ah, perdón, está bien, gracias. Me parece importante acompañar este proyecto. Nosotros lo habíamos hablado con los autores, que es importante este tipo de proyectos, reconociendo a aquellas personas que hacen un esfuerzo extra para revincular y mantener encendida la cuestión de la educación que ha sido vapuleado tanto durante este tiempo. Nosotros hacemos una observación que para nosotros es decreto, que lo habíamos hablado con algunos de los concejales de distintos bloques afuera, así que nosotros pedimos que pase a decreto y le sacaríamos donde, por una cuestión de buen gusto, donde dice sugerimos al Departamento Ejecutivo el acompañamiento económico a este tipo de proyecto para afianzarlo y potenciarlo, no porque estemos en desacuerdo, sino porque el decreto se tiene que entregar a las personas y me parece que lo que tiene que tener ese decreto de entrega es solamente el reconocimiento a ello y me parece que coincidimos con que el Departamento Ejecutivo, estas son las cosas que se deben financiar con el fondo educativo y no otras, porque esto sí es educación y esto sí es apostar a la educación. Y me parece que se puede hacer una comunicación, pero ya tenemos el tema, ya tenemos y hemos debatido en que todos estamos de acuerdo y creo que el bloque del oficialismo también podrá retransmitir esto y por eso me parece que no iría el artículo 3 y por eso sugerimos eso, que se quite el artículo 3 y que sea un decreto. Gracias, señor presidente, y destacar que es para los rurales y también para los jardines, para los jirines, que son los de matrícula mínima, que también hay en las islas y hay en los rurales. Gracias, señor presidente. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Bien, no simplemente no dejar pasar algo que dijo el concejal que me antecedió la palabra cuando dice que se vapuleó la educación en este último tiempo. La verdad que se trabajó fuertemente en educación para poder mantener la vinculación con los alumnos. Se entregaron cuadernillos los que llevan uno por mes para cada uno de los alumnos que no cuentan con conectividad. Se aplicó lo que es el plan Piedras, que es, bueno, en definitiva es, se designan
docentes que se quedaron precisamente sin trabajo el año pasado, sin horas, sin cargos, y se le otorgaron módulos y cargos a esos docentes para que precisamente no dejen de tener un ingreso. Un programa que se llama ATR, que es una articulación de trayectorias de revinculación para precisamente revincular a los alumnos que, ¿de qué manera? A ver, no es que no están vinculados, sino es que por ahí no están entregando las actividades de continuidad pedagógica. Entonces se va a contar con ese personal. Los módulos de alimentación, o sea, a Carmen de Areco llegan 2.500 módulos de alimentos, los cuales se distribuyen dos veces por mes. La verdad que podría enumerar y muchas más. Estamos trabajando fuertemente para mantener la vinculación con los alumnos y con el apoyo incondicional y con un trabajo impresionante de parte de lo que es el Estado Nacional y el Estado Provincial. Estuvimos trabajando desde que se suspendió la presencialidad, pero nunca se dejó de dar clases. Entonces, que se dice que se estaba vapuleando la educación en este último tiempo, no lo puedo dejar pasar. Gracias, señor presidente. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, el tema de pasar la ordenanza, que nosotros presentamos la ordenanza a decreto, no tenemos ningún inconveniente, la sugerencia del bloque de Juntos por el Cambio. Tampoco tenemos inconveniente en eliminar el artículo. Lo importante, me parece, es reconocer la labor que se está haciendo, las estrategias buscadas por los jardines, los jirines también, ¿no? Obviamente. Y también haber obtenido la palabra del bloque del Frente de Todos en que van a apoyar estos proyectos, ¿no?, que son educativos, que ayudan a la revinculación. Así que bueno, estamos totalmente de acuerdo con eso. Gracias, señor presidente. Ah, y pedí disculpa que si le erré de día, dije martes y son lunes. Así que lunes, los lunes de 18 a 19 horas por la radio 5P se escucha el programa que se llama Jardines en Cuarentena. Gracias. Muy bien, queda aprobado entonces por unanimidad el expediente original 267/2020 con las correcciones correspondientes y que se han puesto de acuerdo todos los bloques. Pasamos al punto siguiente de los asuntos centrados, punto H, proyecto de decreto reemplazando el artículo 29 del Reglamento Interno del Honorable Consejo Deliberante, expediente original 264/2020. Proyecto de decreto. Visto el artículo 68, concejal Nicolás Madermo tiene la palabra. El decreto, perdón, ¿usted estaba leyendo el decreto, señor presidente, o yo me equivoqué? Sí, estaba leyendo el decreto. No tenemos, los decretos es el que hace referencia a la modificación del artículo, señor presidente, del reglamento interno. Sí, exactamente. Eso no se puede tratar sobre tablas si no tiene que ser tratado sobre comisión, porque así lo establece el decreto, el reglamento que hoy tenemos vigente. Todo lo que sea modificación de reglamento tiene que ser tratado sobre tablas. No puede ser tratado sobre tablas. Así que pido que eso pase a comisión, señor presidente. Perfecto. Los autores del proyecto, concejal Fernando Rico, es verdad, por reglamento tiene que pasar a comisión. Gracias, señor presidente. No tenemos problema, pero queremos comentarlo de qué se trata. Sí, sí. Está bien. Sí, sí. Sí. No hay problema. No hay problema. Concejal Iván Turri, entonces tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, esta idea surgió del equipo nuestro, del vecinalismo. La idea de poder llevar las sesiones del Consejo Deliberante a todos los lugares de Carmen de Areco, principalmente a Tres Sargentos y Boín, dos pueblos de nuestra ciudad que no pueden ver la televisación y que algunos vecinos nos han pedido si se podía hacer esto. Entonces empezamos a ver el tema de la Ley Orgánica de las Municipalidades, el artículo 68, que es una atribución suya, señor presidente, y el reglamento interno. Entonces decidimos reemplazar el artículo 39, agregándole que debería hacerse una sesión por año por lo menos en Goín y una sesión por año en Tres Sargentos para poder descentralizar un poco, ¿no?, las sesiones del Consejo, ampliar la democracia y permitirle a los vecinos de estas localidades que puedan presenciar las sesiones y puedan tenernos a todos los concejales juntos para presentarnos proyectos o algún reclamo, ¿no?
Entonces nos pareció importante, creemos que se puede enriquecer en comisión este proyecto, no sabemos bien si es decreto o una ordenanza, por lo tanto me parece que en comisión lo vamos a resolver bien. Y era más que nada eso, un proyecto para darle más participación a todo Carmen de Areco en toda su extensión. Gracias, señor presidente. Permanece en comisión entonces el proyecto de decreto expediente original 264/2020. Pasamos al punto I de los asuntos entrados, dictamen por unanimidad de la Comisión de Desarrollo Económico, expediente original número 251/2020, del proyecto de ordenanza moratoria municipal, expediente original número 143/2020. Dictamen, honorable Consejo Deliberante, Comisión de Desarrollo Económico, fecha 29 de octubre de 2020, dictamen, expediente original 143/2020, documento, proyecto de ordenanza moratoria municipal. Asunto moratoria, despacho por unanimidad, visto el proyecto de ordenanza expediente original 143/2020 y la ordenanza 3008/2020 y considerando que la moratoria establecida en la ordenanza 3008/2020 tuvo como fecha de vencimiento 31 de julio de 2020 y fue prorrogada por ordenanza 3023/2020 hasta el 30 de septiembre de 2020. Que el Poder Ejecutivo derivó oportunamente a este Honorable Consejo Deliberante, mediante el expediente original número 143/2020, un nuevo proyecto de moratoria con otras condiciones y plazos que desde esta comisión entendemos que no son oportunas de aplicar dada la actual situación económica general. Que no obstante lo indicado, y dado que el resultado de la moratoria vencida el 30 de septiembre de 2020 tuvo buena acogida entre los contribuyentes, estimamos adecuado extender el plazo de prórroga fijado por la ordenanza 3023/2020 hasta el 31 de marzo de 2021, dejando constancia que de no haber cambios sustanciales en la difícil situación económica, la extensión autorizada será la última y no habrá nueva moratoria durante el año 2021. Por todo ello, la Comisión de Desarrollo Económico, Honorable Consejo Deliberante Carmen de Areco, en uso de sus facultades que le son propias, emite el siguiente dictamen. Artículo primero, aconséjase al Pleno del Honorable Consejo Deliberante la aprobación de la extensión de la prórroga de moratoria aprobada por Ordenanza 3023/2020 en un todo de acuerdo con los términos y condiciones indicados en la Ordenanza 3008/2020. Artículo segundo, se adjunta texto de ordenanza de extensión de prórroga de la Ordenanza 3023/2020. Artículo tercero, de forma, hay cuatro firmas por Comisión de Desarrollo Económico, concejal Alejandro Fernández Romero, concejal Nicolás McDermott, concejal Paula Rivero y concejal Lorena Martinich. Concejal Fernández Romero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como bien ha leído recién usted, desde ya el año pasado estamos con una moratoria que establecía reducción en las tasas de interés por las deudas vencidas, la gente se acogía al plan de moratoria, y esta moratoria ha andado, por lo visto, bastante bien. No hemos recibido nunca un informe de gestión, lo que hemos recibido es la cantidad de planes y los importes involucrados. Eso está lejos de ser un informe de gestión, pero bueno, de alguna manera nos ha permitido con los datos establecer que la gente se ha acogido mayoritariamente, los contribuyentes, a la opción de pago contado de sus deudas municipales con tal de obtener como ventaja un descuento del 100% de los intereses, por lo cual paga el capital a su valor original, y es una situación muy ventajosa que entendemos adecuada extender de la situación hasta el 31 de marzo del año que viene, pero avisando que ya después no es intención, por lo menos de nuestro bloque o de la mayoría del Consejo o de la Comisión al menos, seguir extendiendo esta moratoria que ya para ese momento tendría más de un año y medio de vigencia. Lo analizamos, lo debatimos, estamos todos más o menos de acuerdo en que también hay que poner un tope y no vivir de moratoria en moratoria. Vamos a tener que estudiar en su momento, cuando sea oportunamente, si hubiera que hacer otra moratoria, cómo anduvo con la cobranza de tasas de este año en la situación de la pandemia, y ver el contexto general donde nos encontremos el año que viene, que posiblemente sea más que malo. Así que bueno, en definitiva,
nos pusimos de acuerdo en lograr esta extensión de la moratoria de las condiciones tal cual como está ahora, dejando de lado el nuevo pedido y poniendo como estaba la anterior moratoria y estableciendo como fecha tope, y lo digo, lo repito para que los vecinos lo conozcan, 31 de marzo del 2021. Hasta ese día se pueden acoger a pagar sus deudas municipales sin ningún tipo de interés en caso de pago contado y con cuotas, tienen una rebaja con unas cuotas bastante accesibles, tienen una rebaja también importante de intereses que hace que sea positivo y atractivo suscribir esta moratoria. Gracias, señor presidente. Concejal Sergio Dinardi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, no, agradecer el acompañamiento de los bloques en cuanto a nuestro pedido de continuidad de la moratoria, la cual ha dado un excelente resultado. Ha sido muy bien trabajada y bueno, los resultados están en la parte económica. Nada, simplemente decir que es una herramienta más que válida y bueno, deberemos hacer una muy fuerte campaña de publicidad para que los vecinos entiendan que hasta el 31 de marzo hay posibilidades de regularizar y posteriormente va a ser difícil. Así que nada, gracias, señor presidente. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en esta comisión participa mi compañera de banca, Lorena Martinich. Como hoy no se encuentra porque no pudo venir, simplemente es apoyar este proyecto porque ya está aprobado por unanimidad el dictamen, pero sí estamos de acuerdo totalmente con que es una herramienta muy importante, no solamente para el municipio, sino que para el vecino. Así que espero que estén atentos y que se puedan anotar. Gracias, señor presidente. Concejal Fernández Romero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Solamente no di unos datos que me parecen relevantes explicarlo, que es que más o menos la moratoria ha reorganizado deudas por 5 millones de pesos, que para que tengan relación, idea de cuánto es más o menos el 1,5, casi 2 del presupuesto municipal de este año y alrededor del 8% de las deudas municipales exigibles que hay dando vuelta, que son alrededor de 60 millones de pesos. Entonces, para que tengan idea de números, lo digo públicamente para que se sepa que se han recuperado más o menos el 8% de toda la deuda que había. Gracias, señor presidente. Queda aprobado entonces por unanimidad el dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, expediente original 251/2020. Pasamos al punto J de los asuntos entrados, dictamen por unanimidad de la Comisión de Desarrollo Económico, expediente original número 254/2020, del proyecto de ordenanza convenio con SUMSER SRL sobre equipos psicosensométricos, expediente original número 205/2020. Dictamen, Honorable Consejo Deliberante, Comisión de Desarrollo Económico, fecha 29 de octubre de 2020, dictamen, expediente original 205/2020, documento convenio con SUMSER SRL sobre equipo psicosensométrico, asunto contrato 2020 con SUMSER SRL, despacho por unanimidad. Visto el proyecto de ordenanza presentado bajo expediente original 205/2020 y considerando que la Oficina de Emisión de Registro de Conducir utiliza para determinar el estado psicológico y físico de los conductores un equipo psicosensométrico provisto por la firma SUMSER SRL con la que se firmó originalmente un convenio que fue aprobado por este Honorable Consejo Deliberante mediante ordenanza. Que dicho convenio venció el 31 de diciembre de 2019 y el municipio siguió utilizando el equipo indicado durante el transcurso de este año 2020. Que renegociadas las condiciones contractuales originales mediante expediente original 205/2020, el Departamento Ejecutivo elevó a este Honorable Consejo Deliberante un nuevo convenio con las nuevas condiciones para la utilización del ya citado equipo y que, como lo indica la Ley Orgánica Municipal, debe ser autorizado por este cuerpo mediante ordenanza. Que el nuevo convenio tiene vigencia desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2020, que habiéndose analizado las nuevas condiciones contractuales desde esta comisión, encontramos el mismo satisfactorio y aconsejamos al Pleno del Honorable Consejo Deliberante la aprobación de la ordenanza respectiva a efectos de que el Departamento Ejecutivo pueda firmar el convenio y regularizar la situación. Que como en el contrato adjunto al expediente original 205/2020 no lo expone, pero durante el año 2019 hubo un costo adicional por mantenimiento programado que hubo que regularizar este año 2020. En la ordenanza de actualización del convenio se indica expresamente que además del costo por carnet de conducir, la firma SUMSER SRL podrá facturar mensualmente al municipio de Carmen de Areco
un monto de hasta 8.000 pesos en concepto de mantenimiento programado del equipo psicosinsométrico, con el objeto de evitar una regularización por ese tema durante el año 2021. Que a excepción de esta salvedad, el resto de las condiciones son adecuadas para las prestaciones esperadas por el equipo indicado. Por todo ello, la Comisión de Desarrollo Económico, Honorable Consejo Deliberante Carmen D'Areco, en uso de sus facultades que le son propias, emite el siguiente dictamen. Artículo primero, aconsejase al Pleno del Honorable Consejo Deliberante la aprobación de la ordenanza con las modificaciones realizadas en esta comisión, autorizando al Departamento Ejecutivo a suscribir el convenio con la firma Sumser SRL sobre la actualización de un equipo psicosinsométrico, perdón, sobre la utilización de un equipo psicosinsométrico para la emisión de los registros de conducir, en un todo de acuerdo al texto del contrato pro forma que se adjunta como anexo al expediente original 205/2020. Artículo segundo, se adjunta versión final de la ordenanza. Artículo tercero, de forma, hay 4 firmas por Comisión de Desarrollo Económico: concejal Alejandro Fernández Romero, concejal Nicolás McDermott, concejal Paula Rivero, concejal Lorena Martinich. Concejal Fernández Romero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, como dice la ley orgánica municipal, es potestad del Consejo Deliberante autorizar al Poder Ejecutivo a firmar convenios con firmas por prestaciones de servicio. Y en este caso estamos autorizando al intendente a reeditar el acuerdo que había con la firma Samser SRL para la utilización por parte del municipio de un equipo psicosensométrico para el estudio de las solicitudes de licencia de conducir. El actual ejecutivo renegoció las condiciones, dejó el contrato, hizo un nuevo contrato, lo plantea como proforma al expediente. Nosotros lo estudiamos, lo analizamos conveniente, creemos que es un buen precio el que se ha logrado, y también queremos dejar claro que antes no estaba previsto, pero ahora lo pedimos en ordenanza, que es, hay un costo de mantenimiento programado mensual, que la gente está dueña del equipo, la gente de Samsung, viene una vez por mes a calibrar la máquina, a hacer los mantenimientos normales que tiene que tener cualquier equipo técnico, y con eso tiene un costo adicional que no estaba previsto en el contrato, y en la actual tampoco está, pero lo autorizamos ya directamente a la ordenanza ejecutiva de que cualquier factura que venga hasta 8.000 pesos mensuales, que lo ha acordado, aunque sea de palabra, directamente el Poder Ejecutivo lo tenga autorizado y pueda firmar y pagarse la factura, y que no se vuelva a atrasar y que el año que viene tengamos que volver a hacer una ordenanza para autorizar un pago extraordinario como se hizo este año con esta firma. Con esta autorización, el intendente puede firmar el convenio y está todo regularizado a la espera de que posiblemente, y eso es lo que sugiero para el año que viene, se haga uno mejor bianual para estar todos los años repitiendo lo mismo. Gracias, señor presidente. Concejal Sergio Dinardi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, inicialmente quiero hacer público y felicitar al jefe de compras, señor Gastón Torreta, por la excelente negociación para poder concretar este convenio que nos llevó meses y viene a regularizar una situación que, bueno, también llevó meses. De todas formas, estoy muy contento porque viene a dar soluciones a la gente que quiere sacar su carné. Con relación al costo de mantenimiento mensual, queremos aclarar que es el costo de mantenimiento sin ninguna rotura, lo cual, bueno, si llegara a suceder en los 2 meses que faltan, habrá que abonarlo, pero nada, el contrato dice que son 8.000 pesos, que es lo que se viene regularizando, que lo se viene pagando de mantenimiento de palabra y se viene respetando. Así que, bueno, este es un convenio que viene a regularizar una situación que nos tenía complicado, nos tenía preocupados, pero bueno, ya con esto se soluciona, así que al igual que el anterior punto, quiero agradecer el acompañamiento de los bloques en la firma de este convenio, en la autorización de la firma de este convenio, porque trae soluciones. Muchísimas gracias, señor presidente. Concejal Iván Turri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, desde el bloque vecinalista vamos a acompañar, como dice el dictamen. Nos pone feliz que se continúe con este elemento que es de tecnología de punta, que trajo la gestión del doctor Marcelo Scanzi y Martín González Altuna. Así que felicitamos a la gestión actual por poder terminar el cerrar el acuerdo y que siga este elemento que tanto beneficio le trae a los vecinos en tiempo y en dinero. Gracias, señor presidente.
Queda aprobado entonces el dictamen de la Comisión de Desarrollo Económico, proyecto original 205/2020. Pasamos al punto K de los asuntos entrados, proyecto de resolución solicitando al administrador de Vialidad Provincial, ingeniero Raúl Constantino, reparación en ruta 51 en el kilómetro 122.2, expediente original 249/2020. Proyecto de resolución. Visto el estado en que se encuentra la ruta provincial 51 y considerando que la ruta provincial 51 es una arteria de vital importancia para la actividad económica de toda la provincia de Buenos Aires, ya que atraviesa en sentido transversal el territorio bonaerense, conectando gran parte de la provincia con los puertos fluviales. En el kilómetro 122.2 de dicha cinta asfáltica, en su mano descendente se han producido roturas de gran envergadura que atentan contra la seguridad vial y la vida de los bonaerenses. Que desde el kilómetro 122 hasta el kilómetro 0 la ruta 51 ha sido repavimentada y convertida en una ruta segura, ya que las banquinas han sido asfaltadas por primera vez, que es indispensable cuidar este esfuerzo de todos los ciudadanos de la provincia. Creemos importante que Vialidad Provincial comience a controlar el peso de los camiones que circulan por dicha ruta. Que en el kilómetro 122 se encuentra emplazado un control de velocidad de los denominados radar, que hoy tiene un fin meramente recaudatorio, ya que se encuentra en plena recta, lejos de una zona industrial, urbana o suburbana. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante Carmen D'Areco, en uso de sus facultades, sanciona la siguiente resolución. Artículo primero, solicítese al Administrador de Vialidad Provincial, ingeniero Raúl Constantino, la reparación de la ruta 51 en el kilómetro 122.2 en su mano descendente, el control de peso de los vehículos que transitan por la ruta 51 y evaluar la posibilidad de reubicar el radar de control de velocidad del kilómetro 122 al ingreso de nuestra localidad. Artículo 2, de forma, por interbloque Juntos por el Cambio, hay 5 firmas, concejal Nicolás McDermott, concejal Eduardo Campos, concejal Alejandro Fernández Romero, concejal Karina Heffler, concejal Marcela Gini. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Es un proyecto de resolución muy sencillo. Nos parece importante que cuando tenemos este tipo de inconvenientes el Consejo pida la intervención de Vialidad de Provincia de Buenos Aires, ya que en el kilómetro 122-200 tenemos un gran pozo y desde que yo hice la publicación en Facebook hasta el día de hoy, dos veces vino Vialidad Provincial a reparar y ninguna de las dos veces ha dado una reparación ni como corresponde ni duradera, porque hoy ya está roto y lo arreglaron ayer. Y después también me parece bueno pedir la reubicación del radar. Ese radar que está justo en el kilómetro 122 de la ruta, me parece que sería mucho más útil en la entrada a nuestra localidad. Nosotros ya se lo habíamos pedido al Ejecutivo anterior y se lo pedimos a este Ejecutivo y nunca hemos tenido el resultado esperado. Y nos parece importante reubicarlo en la entrada de nuestra ciudad sobre la ruta 51 para que la entrada a nuestra ciudad sea mucho más segura, sea mucho más tranquila y no nos pasen como pasan hoy camiones de gran porte a gran velocidad. Así que es un proyecto de resolución corto, fácil, sencillo y que pide una resolución para un problema puntual que hay hoy en una ruta provincial que atraviesa nuestro partido. Gracias, señor presidente, y espero el acompañamiento de los demás bloques. Concejal Daniel Lerman tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Con respecto al bache, casi piscina, en 51 y 7, está reparado. Se reparó, no sé, en estos días, yo pasé el martes y estaban terminándolo. Hay, por otro lado, 600 metros hacia el norte y 600 metros hacia el sur de la ruta 7. No hubo reparaciones en la ruta 51 porque teóricamente allí iba a haber un puente cuando avanzara la autopista 7. Como no llegó hasta allí la autopista 7, eso quedó un tanto trunco. De todas formas, hay una licitación que se abre el lunes por 193 millones de pesos para reparaciones en toda la zona 1
de la provincia de Buenos Aires que nos incluye, es decir, incluye a Carmen de Areco dentro de los partidos en esa zona de vialidad. Con respecto a lo que dice el concejal McDermott del radar, estamos de acuerdo, porque realmente creo que puesto ese radar en la dársena que se hizo en la entrada cuando se sobre la ruta 51, me parece que sería mucho más efectivo. Vivo allí, así que lo sufro bastante, el tema de la velocidad en la al cruzar, digamos, la terminación de Avenida Mitre. Estamos de acuerdo con eso y con respecto al bache fue reparado. Eso es lo que quería decir. Gracias, señor presidente. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, estuvimos analizando este proyecto de resolución. Bien, como decía el concejal McDermott, es un proyecto de resolución simple, un pedido de arreglo. Creo que está bien, es un arreglo que se debe hacer. Que si ya se hizo, bueno, por ahí habría que mejorarlo. Lo que sí también pide el proyecto es el control de peso, porque se ve que en la ruta 51, todo el tramo nuevo, digamos, hasta Recife, he tenido la oportunidad de ver, ya se está rompiendo también, o sea que algo está pasando. Y con respecto al radar, yo sigo sosteniendo, lo sostuve desde el primer momento cuando se discutió lo del radar con la gestión anterior. Creo que es un cruce muy peligroso entre ruta 7 y 51, y los vehículos tienen que descender la velocidad. Sí, también estoy de acuerdo con que en la entrada a nuestra ciudad sobre ruta 51 se podría poner otro radar para que pasen a menor velocidad. Pero hubo mucho más accidentes en el cruce a nivel entre ruta 7 y 51 que en la entrada a nuestra ciudad. Así que me parece que ahí de alguna manera tiene que haber una estrategia. Si no es radar, alguna estrategia tiene que haber para que el cruce sea seguro, ¿sí? Así que, bueno, momentáneamente creo que el radar es lo que más frena. Gracias, señor presidente. Concejal Dinardi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, para confirmar que vamos a acompañar este proyecto de resolución. Con respecto a la ruta, reafirmar lo que dijo mi compañero de banca, que el día lunes se abren los sobres, se va a licitar, ya se sabe qué empresa gana la licitación para el arreglo y bacheo de toda la ruta 51. Y con relación a tanto la balanza como el radar, no es un resorte del señor intendente, pero que bueno, se va a hacer todo lo posible para acompañar este proyecto de resolución. El INTI es el organismo que regula estas situaciones y bueno, vamos a elevar esto acompañando el reclamo de los vecinos y esperando ver qué resolución podemos tener. Sabemos que no es una tarea sencilla, pero que sí se puede hacer el pedido del municipio. Gracias, señor presidente. Concejal Nicolás Maldonado tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Como bien dijo el concejal Lerman, la repararon el día martes, pero está rota nuevamente, y lo repararon ayer nuevamente y se volvió a romper, y tengo una foto del día de hoy de cómo está. Y se puede ver, y los que pueden pasar lo pueden ver, solamente eso, decir que sigue estando roto, y se ha tapado el bache, pero de ahí hacia adelante, a unos 40, 50 metros, hay un huellón con una ondulación que ya es peligroso para los autos bajos también. Así que bueno, esperemos que Vialidad tome las medidas correspondientes, haga la reparación que corresponde y que sea duradera. Muchas gracias por el acompañamiento. Queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto de resolución, expediente original 249/2020. Pasamos al punto L de los asuntos entrados, proyecto de resolución adhiriendo a toda iniciativa que promueva el cuidado y protección de los humedales en todo el territorio nacional y en particular de la provincia de Buenos Aires, expediente original número 256/2020. Proyecto de resolución, quema de pastizales y protección de los humedales, visto la quema de los humedales en el Delta del Paraná, donde hubo más de 8.000 focos en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos.
Y considerando que los focos ígneos que se registraron tienen como principal factor causal a la intervención humana, especialmente con la finalidad de avanzar con la frontera agropecuaria y el desarrollo de emprendimientos inmobiliarios, produciendo efectos irreversibles sobre nuestro ambiente y nuestra biodiversidad, que el delta del río Paraná hace tiempo que se encuentra en riesgo, está constituido por un gran sistema de humedales que genera un sinnúmero de bienes y servicios ambientales para toda la región. Según el inventario de humedales de la región del complejo fluvio litoral del Bajo Paraná, un humedal es un ambiente en el cual la presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos distintivos son la presencia de biota adaptada a estas condiciones, comúnmente plantas hidrófitas, y o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo. Por estas razones, los lodazales son esponjas naturales, ya que ayudan a absorber las crecientes. Por ello, a medida que los humedales desaparecen, aumentan los riesgos de inundaciones. Que si bien se registran los incendios en las islas del río Paraná, hemos podido observar el humo en zonas urbanas costeras, ocasionando problemas respiratorios, afectando a la salud humana. Que el cambio climático es el principal problema al que nos enfrentamos como humanidad hoy en día, y es importante pensar una política de conservación sustentable. Que la ley busca ser un marco nacional para que a partir de ello se pueda aumentar la protección y ser más ambicioso con las leyes provinciales. Que la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados comenzó a tratar en comisión la ley de presupuestos mínimos para la identificación, conservación, protección, restauración ecológica y uso racional y sostenible de los humedales. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente resolución. Artículo primero, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco se adhiere a toda iniciativa que promueva el cuidado y protección de los humedales en el territorio nacional y en particular en la provincia de Buenos Aires. Artículo segundo, solicitar al Gobierno de la provincia de Buenos Aires que arbitre los medios necesarios para erradicar los incendios en la zona de islas y a su vez realice un adecuado esparcimiento contra quienes de manera apercibimiento contra quienes de manera intencional atentan contra el ambiente. Artículo 3. Solicitar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación la pertinente intervención para garantizar el cuidado del ambiente y mitigar los efectos de la quema de los pastizales. Artículo 4. De forma, hay 5 firmas por Interbloque Juntos por el Cambio: concejal Karina Heffler, concejal Nicolás McDermott, concejal Marcela Gini, concejal Alejandro Fernández Romero, concejal Eduardo Campos. Concejal Marcela Gini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, ¿por qué son tan dañinos la quema de pastizales? Porque destruyen los humedales. ¿Y qué es un humedal? Sencillamente explicado, son los lodazales que actúan como esponjas naturales y permiten que cuando venga la crecida no se inunden las zonas costeras. Por eso son tan importantes los humedales, y hay este proyecto de resolución justamente para avalar la ley de protección de los humedales. ¿Por qué no se inundó más Luján hace unos años? Es porque justamente se trabajó y se conservó, se identificó, se conservó, se recuperó ecológicamente y se dio un desarrollo sustentable a los humedales. ¿Por qué no se inundó Salto los últimos años? Porque habían viviendas sociales justo arriba de los humedales. Se sacaron esas viviendas, se corrieron las viviendas y Salto no se inundó más. No quiere decir que no haya probables inundaciones en un futuro, si no seguimos conservando, protegiendo los humedales. ¿Qué pasa con Carmen de Areco? Si me permiten, le voy a leer un libro de nuestro historiador aficionado, como se llama él, el doctor Leto Echeverría. Dice, ¿por qué no se inunda Carmen de Areco? Quienes fundaron Carmen de Areco le temían más a los indios que a la sed. La actual manzana del Banco Provincia tiene una altura de 49 metros sobre el nivel del mar. El espejo de agua del río Areco, en épocas normales, se encuentra a 40 metros sobre el nivel del mar. El fortín estaba a 2 kilómetros del río. Por lo tanto, el río debería subir su cota normal para afectar el casco. Por suerte, los humedales de Areco están libres y es casi imposible que el río
cubra esos 2 kilómetros. Lo que deberían hacer las autoridades municipales es no permitir las construcciones aguas abajo del pueblo, pues de lo contrario, estas obrarían como un dique levantado al nivel de las aguas. Esto el doctor Leto Echeverría lo escribía hace 20 años. Hoy ya vemos que hay zonas en Carmen de Areco, en el bajo de Carmen de Areco, que se están inundando. ¿Por qué es tan importante esta ley? Porque esta ley justamente identifica los humedales, hace la protección, hace la recuperación, el desarrollo sustentable. Y si bien nosotros casi no tenemos problemas de inundaciones, los podemos tener. Por eso es tan importante la ley y por eso es tan importante también para las generaciones futuras. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que esta generación tenemos que cuidar nuestro medio ambiente para las nuevas generaciones. Y el año pasado, los chicos que ganaron la Feria de Ciencia nos dieron un ejemplo, vinieron acá al Consejo Deliberante, justamente ganaron el premio en la región con el cuidado de las cuencas del río Areco. O sea que ya esta generación ya está preocupado por estos temas. Nosotros entonces como legisladores tenemos la obligación de apoyar estas leyes que son las que nos van a proteger de aquí a varios años. Por eso pido el acompañamiento para realmente apoyar esta ley que está en diputados en la Comisión de Recursos Naturales. Gracias, señor presidente. Concejal Iván Turri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en la sesión anterior algo hablamos del tema de los incendios con la ley de manejo de fuego, en este caso específicamente sobre los humedales. Y la verdad que sí, por supuesto, vamos a acompañar. Desde nuestro bloque estamos muy preocupados con lo que pasa en el mundo, ¿no? Con el tema de los incendios, Córdoba, Jujuy, el Amazonas y demás, el Paraná. Así que, por supuesto, acompañamos y todo lo que podamos hacer desde nuestro bloque y de este consejo, vamos a hacerlo. Gracias, señor presidente. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, desde ya que vamos a acompañar el proyecto de comunicación, ¿no? Me perdí. Sí. A ver, coincidiendo plenamente con la importancia de cuidar los humedales, por todo lo que ya explicó la concejal Marcela Gini, debido a la rica diversidad biológica que se encuentra en esos humedales, los valores culturales de los mismos, la amortiguación de las inundaciones, como bien lo dijo, el abastecimiento de agua, la provisión de alimentos, recreación y turismo. La verdad que tenemos que trabajar de esta manera, de manera mancomunada, para que se puedan proteger estos humedales por la importancia que tienen. También tenemos que pensar en las causales, ¿sí? De la degradación de los humedales, como bien dijo, lo que es desarrollo urbanístico, la instalación de autopista, todo lo que tenga que ver con red vial, la desviación de agua mediante canalizaciones, de represas, los vertidos de residuales sin tratamientos adecuados. O sea, hay múltiples causales de la degradación de los humedales. Y una de las cosas, uno de los, a ver, de los articulados dice, esto de apoyar todo tipo de iniciativa, bueno, no lo estoy leyendo textual, que se promuevan para el cuidado de los humedales. Atenta a esa parte del artículo, hay un proyecto de ley presentado por Agustina Propato y acompañada en la comisión por Facundo Ballestero, donde establecen un marco normativo de aplicación de la ley de humedales, donde pretende precisamente el cuidado de las mismas. Así que una de las explicaciones que se venía dando ya en la sesión anterior en cuanto a este descuido de, ¿no?, y falta de cuidado de humedales y todo lo que es la ley de todo lo que tiene que ver con la protección de incendios, o sea, que no ocurra incendio, uno de los motivos que alegaron es la falta de presupuesto para el área. Y la verdad que es un presupuesto que ha venido disminuyendo a lo largo de los años
¿Y por qué traigo esto a la cuestión? Porque la verdad que es importante que por ahí todos pongamos, trabajemos de manera mancomunada y para llevar en definitiva fuerzas para que se empiece una vez por todas a aumentar el presupuesto para poder llevar a cabo estas leyes. Así que desde ya, como ya dije, acompañar este proyecto de comunicación. Gracias, señor presidente. Queda aprobado entonces el proyecto de resolución. Expediente por unanimidad, expediente original 256/2020. Pasamos al punto siguiente. Vamos a tratar el punto M y el punto Q de los asuntos de entrada en forma conjunta. Punto M, proyecto de comunicación, solicitando al intendente Iván Villagrán y por su intermedio a los funcionarios que corresponda dar apertura al balneario municipal. Punto Q, proyecto de comunicación, solicitando al departamento ejecutivo reapertura al balneario municipal. Proyecto de comunicación, visto la necesidad de realizar actividades de recreación al aire libre en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio, considerando que el balneario municipal cuenta con 10 hectáreas de espacio natural rodeado de espacios verdes, que puede mantenerse correctamente la distancia social necesaria y correspondiente, que ofrece un circuito de salud y recreación, canchas deportivas para fútbol y vóley, juegos infantiles y gimnasio a cielo abierto, que los vecinos manifiestan la necesidad de la apertura de dicho predio debido a que no se puede viajar a otras ciudades a realizar actividades de recreación, que en los bosques de Palermo realizan dichas actividades sin generar grandes aglomeraciones, respetando el distanciamiento social y utilizando barbijos, tapabocas o máscaras protectoras. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen Areco, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente comunicación. Artículo primero. Solicítase al señor Intendente Dr. Iván Darío Villagrán y por su intermedio a los funcionarios que corresponda dar apertura al balneario municipal. Artículo segundo. Solicítase al señor Intendente Dr. Iván Villagrán y por su intermedio a quien corresponda fomentar y realizar en el balneario municipal actividades de recreación, cuidando y respetando el distanciamiento social. Artículo tercero, de forma, por Interbloque Juntos por el Cambio, hay 5 firmas, concejal Nicolás McDermott, concejal Eduardo Campos, concejal Alejandro Fernández Romero, concejal Karina Heffler, concejal Marcela Gini. Proyecto de comunicación, visto que el balneario municipal de Carmen de Areco está cerrado y considerando que estamos en una época del año propicia para disfrutar del parque y lugares al aire libre, que sería importante contar con ese espacio para que las familias puedan llevar a sus niños para tener contacto con la naturaleza en tiempos de mucho encierro, teniendo en cuenta que no todos nuestros vecinos cuentan con patios con espacios verdes, que la crisis económica y sanitaria cambió la agenda de todos los ciudadanos y la gran mayoría de los carmeños este verano no van a vacacionar a otras ciudades turísticas, que la recreación se basa en realizar actividades agradables que nos ayudan a obtener un desarrollo integral, beneficios emocionales, sociales, físicos, intelectuales y espirituales. Que la recreación es un factor protector para la salud personal y pública que beneficia a la sociedad como colectivo. Que gran cantidad de estudios han identificado los beneficios que la recreación brinda y que mejora la calidad de vida. Que un concejal del oficialismo dijo públicamente en este cuerpo que el balneario permanecerá cerrado durante el verano 2020-2021, lo que provocó reiterados pedidos de los vecinos solicitando reconsiderar esta postura. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente comunicación. Artículo primero, solicítese al Poder Ejecutivo tenga bien considerar abrir el balneario lo antes posible, implementando los correspondientes protocolos exclusivamente para los ciudadanos de Carmen de Areco. Artículo 2, de forma, por Bloque Nueva Alternativa Carmeña, hay 3 firmas, concejal Fernando Rico, concejal Lorena Martinich, concejal Iván Turri. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Evidentemente, cuando dos bloques que trabajan por separado presentan una comunicación del mismo tenor, que hace referencia a un mismo tema, es porque hay varios vecinos que han solicitado y han pedido lo mismo. Y en este caso es que se abran las puertas del balneario los fines de semana, sobre todo, y los días por la tarde, para que aquellas personas de nuestra localidad que no cuentan con un espacio verde en su casa o no cuentan con un lugar acorde, para que sus hijos más pequeños y demás puedan desarrollar una actividad física o puedan esparcir, puedan caminar, puedan tomar mate o puedan hacer
la vida familiar acorde a espacios verdes, lo puedan hacer dentro del balneario. Entendemos que estamos en una situación de aspo, de distanciamiento social y demás, pero bueno, nos parece que debemos también velar por la salud física y mental de nuestros vecinos, y si varios vecinos han solicitado esto, nos parece importante que con el protocolo determinado y dando las explicaciones del caso y teniendo personal municipal dentro del balneario, se puede disfrutar de estas lindas instalaciones que tiene nuestro balneario municipal para que distintos vecinos puedan hacer alguna actividad recreativa en él. Muchas gracias, señor presidente. Acompañamos el proyecto del vecinalismo y pedimos el acompañamiento de nuestro proyecto. Gracias. Concejal Iván Turri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, un poco esto es similar a la carta que hacían los profes de educación física, ¿no? Es una de las contradicciones que se generó en esta cuarentena, ¿no? No podés visitar a un familiar, pero podés ir a un bar, podés ir a una plaza, pero no podés ir al balneario. Y bueno, por supuesto, por pedido de los vecinos y también por observaciones nuestras, nos parecía pertinente la apertura, aunque sea para la gente de Carmen de Areco, para los locales, para que vayan a pescar, para que vayan a disfrutar del aire libre y demás. Pero a razón de que hoy cambió todo, la nación y la provincia, veremos a partir del lunes cómo se puede implementar con extranjeros, ¿no? Con gente de afuera, con turistas, ¿no? Pero bueno, el pedido es ese, ¿no? La apertura lo antes posible, los días están hermosos y creemos que los vecinos de Carmen de Areco se merecen poder disfrutar de nuestro balneario municipal. Gracias, señor presidente. Concejal Sergio Dinardi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por supuesto, acompañar los dos pedidos, los dos proyectos de comunicación. No entiendo la parte donde un concejal dijo públicamente, porque el único que habló del balneario en la anterior sesión fui yo, y en ningún momento, voy a pedir la cinta, Gonzalito, para los que somos viejos, que pase Gonzalito la cinta, a ver en qué lugar digo yo que va a estar cerrada la temporada. Bien, no importa, dejémoslo. Vamos a acompañar los dos proyectos de comunicación, se está trabajando, es inminente la apertura del balneario. Los mismos reclamos que tuvieron los dos bloques, los tenemos nosotros. El intendente tiene la firme convicción y ya está trabajando todo el equipo, armando los protocolos necesarios. Y si esto se estaba trabajando de una forma y hoy evidentemente ha cambiado todo, así que supongo que en los próximos días va a haber muchas novedades al respecto. Con relación a la temporada de verano, lo único que se está peleando desde la Dirección de Turismo, desde la Coordinación de Turismo, es poder pernoctar en nuestro balneario, porque es lo único que hasta el momento no está permitido, de todas formas, por la utilización de los baños. De todas formas, la temporada ya se está diagramando y la apertura del balneario para el uso de los vecinos es un hecho. Simplemente faltan coordinar los protocolos con la gente que tiene que estar al cuidado del cumplimiento de esos protocolos. No es tan simple, no es tan sencillo. No se puede practicar deportes de conjunto, todavía no se puede. Así que bueno, estimamos conveniente acompañarlos, sabemos de la importancia del deporte, sabemos de la importancia de la vida al aire libre, sabemos de la importancia del sol en esta enfermedad que nos está atravesando, esta pandemia que nos está atravesando, entonces acompañamos estos dos proyectos. Se está trabajando muy fuerte, hay varios proyectos importantes para el balneario. Quiero que la gente se entere que hay presentado en el Ministerio de Turismo de la Nación, el ministro Matías Lamens, una persona que conoce nuestro pueblo, proyectos importantísimos para el balneario. Así que bueno, en la medida de la que vayan avanzando, el señor intendente los hará público. Y nada, vuelvo a reiterar, acompañar los dos proyectos de comunicación. Concejal Iván Turri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias por el acompañamiento. Le recuerdo, concejal Dinardi, me acuerdo clarito, estábamos hablando de los cartódromos, ¿sí? Y usted dijo que el verano iba a estar cerrado. El cartódromo. Iba a estar cerrado el balneario. Entonces yo le dije, bueno, si está cerrado el balneario, optimicemos los recursos y dejemos el balneario abierto para el cartódromo. Me acuerdo que el concejal Fernández me acompañó. No se contradiga, Dinardi, usted dijo eso y los vecinos entendieron eso porque a mí me llamaron para decirme que no cierren el balneario en el verano. Dijo el cartódromo. Gracias, señor. Quiero ser claro, señor presidente. Yo dije bien claro que de noviembre a marzo no había pista de karting. Es eso.
no el balneario. Nada, gracias, señor presidente. No dije lo que dice el concejal. Concejal Daniel Lerman tiene la palabra. No, simplemente reiterar lo que decía el concejal Di Nardi. Fue muy claro en que se suspendía la temporada de karting durante ese lapso porque el ruido iba a entorpecer las actividades del balneario o iba a molestar las actividades del balneario. No fue cerrar el balneario, sino el kartódromo. Gracias, señor presidente. Muy bien, quedan entonces aprobados por unanimidad ambos proyectos de comunicación. Expediente original 248/2020 y expediente original 266/2020. Pasamos al punto N de los asuntos de entrada, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal y por su intermedio a quien corresponda, se explique en forma jurídica todos y cada uno de los mecanismos esbozados por los cuales se procedería a firmar convenios con particulares. Expediente original número 252/2020. Proyecto de comunicación. Visto la conferencia de prensa del día 2 de noviembre de 2020, en donde se anuncia la creación del Banco de Tierras en el municipio de Carmen de Areco, y considerando que se manifestó que se va a conveniar con los privados con un montón de mecanismos que hay, que se convocó a todas aquellas personas que tengan tierras y que quieran subdividir, que quieran generar acceso a la tierra de acuerdo a la zonificación, que se convocó a inmobiliarias para generar consorcios urbanísticos, que se manifestó generar prescripciones administrativas a favor del municipio, que se manifestó que cuando se avance en tomar decisiones políticas respecto del acceso al suelo, se tocarán intereses de determinados sectores y gente, los cuales se opondrán a esas medidas políticas, que se trajo a colación una frase de Arturo Jaureche: en momentos de confusión hay que mirar de qué lado está el enemigo y pararse justo enfrente, que se manifestó la creación de una cuenta propia en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Por todo lo indicado, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente comunicación. Artículo primero. Solicítase al señor Intendente Dr. Iván Darío Villagrán y por su intermedio a los funcionarios que corresponda, se explique en forma jurídica todos y cada uno de los mecanismos esbozados por los cuales se procedería a firmar convenios con particulares. Artículo segundo. Solicítase al señor Intendente Dr. Iván Darío Villagrán y por su intermedio a quien corresponda, de qué forma jurídico-legal se van a generar prescripciones administrativas a favor del municipio. Artículo tercero. Solicítase al señor Intendente Dr. Iván Darío Villagrán y por su intermedio a quien corresponda, aclare qué sectores o gentes se verían afectados por sus intereses cuando se comiencen a tomar las decisiones políticas al respecto. Artículo cuarto. Solicítase al señor Intendente Dr. Iván Darío Villagrán y por su intermedio a quien corresponda, aclare lo de la cuenta propia en el Banco de la Provincia de Buenos Aires. Artículo quinto de forma. Por Interbloque, Juntos por el Cambio, hay 5 firmas: concejal Karina Heffler, concejal Nicolás McDermott, concejal Marcela Gini, concejal Alejandro Fernández Romero, concejal Eduardo Campos. Concejal Karina Heffler tiene la palabra. Gracias, señor presidente. El lunes yo me encontraba trabajando a la mañana y empezaron a llegar, a mí es fácil encontrarme en mi lugar de trabajo de lunes a viernes. Empezó a llegar personas muy preocupadas por el tema de la conferencia de prensa que había dado nuestro intendente y el doctor Iván Villagrán. Yo digo, bueno, llego a casa, me fijo la conferencia de prensa y bueno, después lo vemos o haré mi trabajo desde el Consejo Deliberante. Les quiero decir que llego a mi casa, me pongo a desgrabar, porque la desgrabé palabra por palabra, porque primero la vi y encontré cosas y determinadas manifestaciones que me preocuparon, no tanto de nuestro intendente, sino de un señor que vino de Mercedes, llamado Javier Guevara, que casi tenía palabras vandálicas cuando explicaba el tema del Banco de Tierras. Cuestión que me preocupó bastante. Entonces me senté, desgrabé todas y cada una de las palabras, tanto de nuestro intendente como del señor Guevara, de la señorita Ilarraz. Y bueno, y yo como abogada me siento siempre, porque eso nos han inculcado en la facultad, sobre todo el doctor Zaffaroni, que fue profesor mío, que nosotros somos guardianes de la Constitución Nacional. Entonces, ver determinadas afirmaciones
me llevaron a pensar de qué vamos a hablar, porque si uno habla de enemigos, de interés, que vamos a tocar intereses y la gente se va a preocupar, me pareció una cuestión, digo, ¿qué estamos rayando a violar la Constitución Nacional, el artículo 17? Entonces, por eso elaboré este proyecto de comunicación, donde pido que se aclaren determinados dichos de la misma conferencia de prensa. Nada de lo que yo escribí son mis palabras, sino que es la desgrabación que yo hice de esa conferencia de prensa, diciendo que el marco normativo para todo lo que se habló, porque se hablaron de buscar prescripciones a nombre de la municipalidad y todas cuestiones jurídicamente imposibles si no son explicadas, por supuesto. Yo pido que se haga conforme al artículo 19 de la Constitución Nacional, donde dice, y el artículo 31 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, donde aclara que la propiedad es inviolable y ningún habitante de la nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley. Lo mismo el Código Civil y Comercial de la Nación, que en su artículo 1942 nos dice que el dominio es perpetuo, no tiene límite en el tiempo y subsiste con independencia de su ejercicio. No se extingue aunque el dueño no ejerza sus facultades o bien las ejerza otro, excepto que éste adquiera el dominio por prescripción adquisitiva. Es decir, que la propiedad o dominio no se pierden por el no uso de la propiedad. Entonces, dadas determinadas afirmaciones que se hizo en la conferencia de prensa, sobre todo atribuibles a este señor, repito, Javier Guevara, es que pido primero el acompañamiento en este proyecto de comunicación y después que se aclare los dichos esbozados en esa conferencia de prensa para que todos estemos tranquilos y sobre todo nuestros vecinos de Carmen de Areco, que realmente se encuentran muy preocupados. Gracias, señor presidente. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio no voy a entrar en temas jurídicos porque no es algo que me compete. Para eso están los especialistas en derecho, los abogados, abogadas. En principio le diría a la concejala que me antecedió la palabra que se despreocupe, que no esté tan preocupada y que no transmita esa preocupación a las vecinas y vecinos. ¿Por qué digo esto? Se está preparando, se está elaborando un proyecto de ordenanza con los argumentos legales, jurídicos, los objetivos de lo que va a ser ese banco de tierras, se va a traer al recinto y se va a tener la oportunidad de discutir en comisión y hacerle todas las arreglos y bueno y sí, los arreglos que convengan. Ese es el espíritu del banco de tierras, o sea, el procedimiento de la creación del banco de tierras. Que sea consensuado, que sea trabajado y que en definitiva nos podamos poner de acuerdo en llevar soluciones habitacionales a largo plazo a las personas. Gracias, señor presidente. Concejal Iván Torres tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Por supuesto, de nuestro bloque vamos a dar acompañamiento a este proyecto. Toda la información, cuanta más información haya, mucho mejor. Comprendo a la concejal que defendió el proyecto, porque a mí me han llamado también vecinos preocupados por esta conferencia de prensa, porque lo vinculaban, vamos a ser sinceros, lo vinculaban directamente con las tomas que hubo, con esto de la gente, ¿no? Muchísima gente relacionó esta conferencia y este banco de tierras con la toma de tierras que pasó en el campo de Esteche, ¿no es? Así que, bueno, la verdad que para llevar un manto de tranquilidad a los vecinos, cuanta más información tengamos y lo antes posible, creo que va a ser bienvenido. Gracias, señor presidente. Concejal Karina Heffer tiene la palabra. Para aclararle a la concejal Claudia Gutiérrez que yo no llevo preocupación a ningún vecino, los vecinos me han traído la preocupación. La preocupación la generaron ustedes trayendo a personajes como este señor Javier Guevara, que no se midió ninguna de todas y cada una de las palabras que esbozó. Entonces, si ustedes traen personas que por ahí hablan para la gente, ¿no generarían ustedes mismos lo que generaron en el pueblo de Carmen de Areco? Porque este señor viene de Mercedes, y si ustedes averiguan o leen los diarios de Mercedes,
no tienen muy buenos resultados el Banco de Tierra de Mercedes. Entonces, yo jamás voy a generar preocupación y miedo a la gente. Ese trabajo es del señor Alberto Fernández, generar miedo para poder hacer los desastres que hizo. O una vez hecho el desastre, el dueño de los tres poderes, se levanta la cuarentena. Entonces, mi trabajo no es generar ni miedo ni ningún desastre. Gracias, señor presidente. Concejal Daniel Lerman tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En principio, me recuerda el tema de la gente que llama al programa de Mirta Legrand, ¿no? Es decir, que llama a la gente diciendo cosas que casualmente son las que piensa Mirta. Cuando pedí la palabra, la pedí por otro tema, pero ahora la concejal que me antecedió en la palabra agrega un tema de que Alberto Fernández es el que genera miedo, etcétera, etcétera. Yo creo que puede haber fantasmas, pero una cosa son los fantasmas y otra cosa es agitar sábanas. Y me parece que agitar sábanas con cuestiones muy elementales es por lo menos pobre. El tema del banco de tierras no se va a hacer manu militari de ninguna manera, como nada se está haciendo manu militari, por un lado. Y por otro lado, como dijo el concejal Turri, se está mezclando la cosa, se está haciendo una ensalada con tomas, por ejemplo, la de Guernica. Por ejemplo, se le dio mucho vuelo también a un tema de una discusión hereditaria familiar, como es el caso de Echeverri. Se mezcla todo, se bate y se sirve para generar descontento y temor en algunas mentes, digamos, que no piensan demasiado, que no eligen demasiado cuáles son sus fuentes para informarse. Me gustaría, ya que estamos pidiendo que explique el intendente por qué dijo lo que dijo, me gustaría, no sé si está dentro de los reglamentos del Honorable Consejo Deliberante, que sea un poco más amplia la concejal Karina, hablando de por qué es el que genera miedo. Dijo algo de que tiene los tres poderes o algo por el estilo. No lo escuché correctamente, a lo mejor estoy equivocado. Gracias, señor presidente. Concejal Fernando Romero tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Yo no voy a defender a la concejala del jefe, porque se va a defender sola y lo sabe hacer muy bien, pero quiero expresar por qué la preocupación. Para empezar, que el bloque Junto por el Cambio nos preocupemos por lo que da el corporismo, es lógico. No han demostrado ser unos gestores muy buenos en general, en cualquier lugar. Segundo, que el intendente pone de ejemplo a Mercedes. Mercedes es un desastre. O sea, no es un ejemplo. Y tercero, y voy al punto de la preocupación fundamental. Es un tema de, no quiero usar un cliché típico de hay que poner el caballo delante del carro, pero Camareco no tiene un plan urbano, el que tiene está totalmente perimido. No tiene definido el uso del suelo. Y quiere hacer un banco de tierras convocando a quien tiene la tierra que venga y que nos diga qué vamos a hacer, qué hacemos. Eso fue lo que se da la conferencia. Que tenga tierras que venga, que algo vamos a hacer. Entonces está creando una expectativa a la gente que no se va a poder coincidir con la realidad. Porque tengo la tierra en el quinto pino del pueblo, entonces es una zona que después, en el futuro plano urbano, no se va a urbanizar. Por lo cual, proceder a pensar que se va a lotear, que se va a hacer un usucapión, que se va a repartir los terrenos, que se va a poner... O sea, todo eso es un delirio, sino está primero el caballo delante del carro. Sin plano urbano y sin establecer el uso de la tierra, todo lo demás no sirve para nada. Entonces, están haciendo las cosas al revés. Primero, hay que hacer el plan urbano. Después, definir el uso de la tierra o ambas cosas en conjunto. Y después, a ver, ¿cuáles son las tierras que hay disponibles o podría haber en las zonas que previamente definimos que sean urbanizables? ¿Y de qué urbanizables? ¿Comercial, industrial, para viviendas, barrios, edificios? Todo eso no se hizo. Entonces, el miedo viene por esto, por generar expectativas de algo que hoy por hoy es una idea de una persona que viene y habla
de Jaureche, del Che Guevara, de Mercedes. Entonces, te genera un poquito de una circunstancia media rara, porque no queda claro que aquí vino el señor. Y de vuelta, se está diciendo, cumplimos las promesas de hacer el Banco de Tierra. Yo hay que ser prudentes, mucho más prudentes. Porque las promesas de tierra, trabajo, techo, todo, acá estamos llenos. Pero cumplimiento poquito. Siempre se trabaja fuertemente, pero resultado no hay ninguno. Entonces, ese es el tema de fondo. Y por eso nos preocupamos. Entonces, no sé si explica lo que usted quería explicar, a lo mejor correctamente lo que decía la concejala Gable, pero desde el punto de vista que a mí me preocupa es eso. Yo quiero que el tema tenga un proceso lógico y que se haga por ordenanza en natural, porque si no, todos los actos serían nulos. Cualquier situación que el municipio se meta a manejar tierras, son todos nulos en el consejo, todos nulos. No vale ninguno. O sea, que el que firme con el intendente, si hay aprobación del consejo, que sepa de allá que está firmando el gobierno bajado. Gracias, señor presidente. Concejal Karina Heffler tiene la palabra. Si quiere lo de los tres poderes, tomamos un café y no tengo ningún problema de charlarlo porque no viene al tema. Y yo sé lo que digo, basta leer los diarios. Y segundo, me extraña qué despectivo ha sido con mentes vacías, sábanas cortas, gente que mira a Mirtha Legrand. La verdad que me parece fuera de lugar y lo invito a que cuando iniciemos nuestros talleres o lo que decida la Julieta Fernández, la licenciada Julieta Fernández, que aprecio mucho, sobre el tema de Ley Micaela, lo voy a invitar a que sea uno de nuestros capacitados porque veo que le hace falta. Con todo respeto se lo digo y con toda humildad. Gracias, señor presidente. Concejal Daniel Lerma tiene que hablar. Gracias, señor presidente. Estoy empezando a dudar si hablo con claridad o a lo mejor no es claro la manera en que me expreso. Voy a tratar de repetir lo que dije recién y lo que me llamó la atención no tiene nada que ver con cuestiones de género ni nada por el estilo. Dije que me sonaba la gente que se ponía en contacto con la concejala porque era similar a lo que suele decir o solía decir Mirtha Legrand en su programa respecto de que la gente dice esto, que la gente dice aquello, cuando en realidad era casualmente lo que ella misma pensaba. Eso no es ninguna agresión por género ni nada por el estilo. Y me parece que tirar así con mucha simpleza que se apoderó de los tres poderes y después decirlo, charlamos en un café, no me suena, no me parece coherente. Es decir, o bancamos las cosas que decimos o no las digamos. Gracias, señor presidente. Concejal Di Nardi tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quiero reiterar las palabras de mi compañera, vamos a apoyar este proyecto de comunicación. Queremos llevar tranquilidad a los señores concejales, a los vecinos que fundamentalmente están preocupados porque en esto se está trabajando, y vuelvo a reiterar, un proyecto de ordenanza que se debe trabajar, se debe discutir, se debe hablar, se debe pelear o lo que quieran llamarlo para que se pueda conformar el Banco de Tierras. Después lo que dice o deja de decir en una conferencia de prensa un invitado correrá por cuenta del invitado. Con relación a diversos temas, que se mezcló todo acá, una prescripción administrativa puede perfectamente reclamarla el Estado municipal. Una herencia vacante la puede reclamar, no soy abogado, ni lejos de eso, simplemente sé que una prescripción administrativa, una herencia vacante la puede reclamar el Estado municipal y hacerse en las tierras. Es decir, eso no es ningún delito, ni vas en contra de la Constitución. No creo estar diciendo nada de loco, pero no, debe pasar por ordenanza, debe discutirse, debe salir desde este cuerpo. Es la intención del Ejecutivo, es lo que nos manifestaron y que llevemos tranquilidad. Con relación a los dichos del concejal con la cámpora y que no pueden administrar, bueno, de más está decir que sobrados ejemplos, hace 10 meses que se gobierna, estamos en plena pandemia, en un desastre económico en el mundo. En el mundo, un desastre económico mundial, si quiere lo discutimos, todo lo que quieran, y los números municipales están cerrando perfectamente.
y es un tema que, bueno, no me quiero desviar. Gracias, señor presidente. Concejal Iván Turri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Cortito, le contesto algo al señor Mario. Primero, ese método que tiene de hablar despacio y tratándonos de Mirta Legrand es una manera muy sutil de decir que somos unos mentirosos y no me parece correcto, en primer lugar. En segundo lugar, la gente pasa eso, Mario. La gente le tiene miedo a la cámpora, no al peronismo, a la cámpora. Le tiene miedo, ve lo que pasa en la tele y por ver un canal u otro no son ignorantes. También eso es feo, decirle a la gente ignorante por utilizar un medio de comunicación. ¿Qué me quiere decir? ¿Que hay que mirarse 5N para ser inteligente? Eso también está feo. Así que también quería hacer estos dos tipos de aclaraciones. Gracias, señor presidente. Concejal Fernando Romero tiene la palabra. Sí, para aclararle, señor presidente, lo que quise decir antes. Yo no hablé del municipio de Carmen de Areco. O sea, cuando dije que un desastre me refería a Mercedes. Entiendo que la situación acá es complicada y que en 10 meses no se le puede pedir mucho. O sea, no estoy haciendo ninguna juicio de valor sobre la gestión municipal. Estoy diciendo simplemente que Mercedes no es un ejemplo. Ese es el planteo. Y que hay que esperar resultados. Por ahora no hay resultados. Hay motivos para que no los haya. Nadie dice que no. No estamos tratando de presionar a nadie para que haya un resultado que no está en condiciones de darse. Pero me parece, viendo la conferencia y vuelvo al punto, que no hay que pecar de entusiasmo. Acá, en estas mismas sesiones, se habló de la genialidad de la gestión de la pandemia, tanto nacional como provincial, como municipal, y estamos viendo que el virus nos pasa por arriba todo. Entonces, la realidad termina imponiéndose. Entonces, el tema de no escupir para arriba me parece positivo también en esto. No generemos expectativas a la gente sobre un jubileo, sobre tierras, que después no se va a poder concretar. Pero no es lo mismo un terreno, una casa que se herede, que esté en el centro del pueblo, que a lo mejor es fácilmente urbanizable, o se puede hacer un proyecto, que un terreno alejado, que hay que subirlo y hacer un montón de cosas distintas. Entonces no es lo mismo. Yo lo que veo generalmente son como muchas expectativas. Estamos como haciendo esto, y la verdad que no se ve, o que están generando a la gente una expectativa que después no se cumple, y ese es el problema, eso es lo que nos preocupa. Porque la gente se queda esperando. ¿Eh? Como agente de tres agentes se va a esperar antes de ir al baño que haga el pozo, por ejemplo. Es un ejemplo. Gracias, señor presidente. Concejal Nicolás Maldermo tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Volviendo un poquito al tema, me gustaría hacer algunas aclaraciones que me preocupan sobre el Banco de Tierras. Uno de estos caballeros que vino y nos explicó cómo era el Banco de Tierra en otras ciudades, tiene algunas cuestiones legales que explicar porque se equivocó, no se dio cuenta si era para anotar en el Banco de Tierra o era para anotarla personalmente. Y hay cuestiones que me preocupan y me preocupan de sobremanera, y lo digo ahora porque cuando venga la ordenanza, si viene, porque tiene que venir, tiene que quedar bien en claro. Todos los funcionarios municipales que son políticos y se dedican a ser usucapiones, y se dedican a la parte de terrenos y derechos hereditarios y demás, van a tener que tomar una decisión. O se ponen a trabajar del lado del Estado y se ponen a trabajar a favor de la gente, o se van a trabajar de la manera privada. Y lo digo ahora para que después no vengan las sorpresas del día que haya que tratar la ordenanza, porque si no hay un choque de intereses. Porque si no, los que estén dentro del Banco de Tierra van a tener información privilegiada. Y cuando le guste la tajada y cuando le guste el terreno que viene al Banco de Tierra, le van a hacer una oferta por afuera, con mejores condiciones. Entonces me parece claro decir esto. Hay hoy empleados municipales de la planta política que se dedican a ser usucapiones y que se dedican a esa situación. Sí, se termina con el Banco de Tierra. Porque o se quedan en el municipio, trabajan por el municipio y trabajan por el bien común y me dicen que la patria es el otro y somos todos solidarios, o se van a buscar la de ellos afuera, que me parece hasta loable. Pero creo que va a dejar muy en claro en esto, la división de los intereses. Los abogados que están hoy trabajando dentro del municipio y se dedican a su capión y se dedican a todo ese proceso que es lícito, van a tener que tomar una decisión el día que el municipio tenga el Banco de Tierra. ¿De qué lado se quedan? Gracias, señor presidente. Concejal Sergio Dinardi tiene la palabra.
Vuelvo a reiterar, llevar tranquilidad, no mezclar todo. Surge otro tema con los dichos del concejal McDermott. No puedo hacer futurología, por eso hay una ordenanza, que es un proyecto de ordenanza en el cual se está trabajando, un proyecto de ordenanza que tiene que ser consensuado para que el banco de tierra salga. Entonces, todo lo que podamos hablar es cada uno dar su opinión política, su formación política, que la mía no es precisamente un ejemplo, pero o que pueda ser un virtuoso, pero en realidad queremos ser muy claros en esto. Si queremos evitar que haya usurpaciones, que haya este tipo de cuestiones, tenemos que tener tierras del Estado para poder dar soluciones habitacionales. De una vez por todas tenemos que trabajar de esa forma. Concuerdo que hay que tener una urbanización, se está trabajando en el tema, concuerdo con todo lo que han dicho. El tema es que hay que amalgamarlo, proyectar una ordenanza donde todo esto se vea reflejado y podamos avanzar concretando tierras fiscales para poder dar soluciones habitacionales. Con relación a los dichos del concejal Romeo con hechos concretos, mire, se han arreglado más de 120 techos, hay infinidad de detalles que le puedo decir, de hechos concretos de gobierno en Carmen de Areco, lo cual nos hace sentir muy contentos, pero generar expectativa tratamos de que no, simplemente tratamos de hacer lo que nos corresponde, con la mayor responsabilidad posible y sin chamullo. Gracias, señor presidente. Queda aprobado entonces por unanimidad el proyecto de comunicación, expediente original 252/2020. Pasamos al punto siguiente del orden del día, proyecto de comunicación solicitando al Intendente Municipal y por su intermedio a quien corresponda, se repare la cinta asfáltica de determinada calle en nuestra ciudad, expediente original número 255/2020. Proyecto de comunicación, visto el deterioro pronunciado de la calle Castelli en su trazado desde intersección Almafuerte hasta 25 de mayo, y considerando que es responsabilidad del municipio el mantenimiento de las calles de nuestra ciudad, procurando que los vecinos tengan los accesos a los centros de salud, establecimientos educativos, locales comerciales, centros religiosos y demás en condiciones de transitar. Que la calle Castelli, desde su intersección con la calle Almafuerte, en sentido sur-norte, hasta su intersección con la calle 25 de Mayo, se encuentra en muy mal estado de conservación hasta el punto tal de hacerse muy dificultoso transitarla, generando un peligro constante para quienes lo intentan en motos y bicicletas y ocasionando también roturas importantes en los vehículos automotores que por ahí transitan. Que la calle Castelli se constituye en el tránsito obligado de buena parte de los vecinos que viven en Barrio Norte y hoy se ve recargado el tránsito en la calle Damaso Romero por la imposibilidad de transitarla. Que es una zona de nuestra ciudad sumamente poblada, con tránsito fluido, lo que hace absolutamente necesario se repare con urgencia. Por ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente comunicación. Artículo primero, solicitar al señor Intendente Municipal, doctor Iván Villagrán, y a los funcionarios que corresponda, se repare con urgencia la cinta asfáltica de la calle Castelli, desde intersección Almafuerte, en sentido sur-norte, hasta la calle 25 de Mayo. Artículo segundo, solicitar al Intendente doctor Iván Villagrán y a los funcionarios que corresponda, se acondicionen las calles laterales de manera de brindarle a los vecinos una vía de tránsito alternativa hasta tanto se resuelva la recuperación de la calle Castelli. Artículo tercero, de forma, por Interbloque Juntos por el Cambio hay 5 firmas, concejal Karina Heffler, concejal Marcela Gini, concejal Nicolás McDermott, concejal Alejandro Fernández Romero, concejal Eduardo Campos. Concejal Karina Heffler tiene la palabra. Bueno, es un proyecto de comunicación simple, solicitando la reparación del deterioro de la calle Castelli. Cada uno de los pedidos nuestros que han surgido del Consejo Deliberante han sido cumplidos o por lo menos han sido respondidos los proyectos de comunicación, así que es un pedido simple que esperamos que nos acompañen. Gracias, señor presidente. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, es un proyecto simple, como explicó la concejal, así que desde nuestro bloque vamos a acompañar. Esa calle es muy transitada y como bien dice el proyecto, hay un CAPS, hay un jardín infante ahí cerca y está en muy mal estado, así que acompañamos el proyecto. Gracias. Concejal Sergio Dinardi tiene la palabra. Gracias, señor presidente.
Harina, vos sabés que tenés razón. Disculpe, señor presidente. Pero bueno. Adelante. La calle Castelli está hecha a pedazos. Intransitable, da vergüenza. Da vergüenza. Quiero decir que esa calle también, hagámonos cargo, no se rompió en 10 meses de esa forma. Esa calle lleva años deteriorada. Pero lo voy a leer esto porque lo voy a decir mal, si no. Hay una obra de bache urbano correspondiente al Plan Argentina AC2 del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. El monto asignado a Carmen de Areco es 8.171.443 pesos para hacer 2.000 metros cuadrados de bacheo de hormigón. Todo el bacheo de hormigón que se está haciendo con fondos propios. Este proyecto ya está aprobado sin ningún tipo de observación y el primer desembolso viene la semana que viene. Como respuesta a los vecinos de la calle Castelli, el barrio del cual paso para ir a visitar a mi amigo Camayo, así que voy muy seguido, que se queden tranquilos que en no más de 15 días se empiece a intervenir ese sector. Realmente está muy mal. Y por lo cual leí todo esto para no equivocarme y que se queden tranquilos que el bacheo se va a hacer, bacheo de hormigón, para ir dando soluciones, para ir dando soluciones. Hay muchos metros cuadrados para poder realizar y además para reforzar y que la gente tenga una idea de lo que vale una cuadra de 100 metros de hormigón con cordón, nosotros vemos acá en la calle esta, sale 3.600.000 pesos, los 100 metros. Entonces, bueno, para que vayan teniendo idea del costo, que si no nos ayudan de Provincia de Nación, en nuestro presupuesto es casi imposible poder hacer calles de hormigón para dar una respuesta en el tiempo a los vecinos. Estamos trabajando fuerte, el equipo está trabajando fuerte y nada, quería comentar esto y leerlo para no equivocarme, porque la verdad es muy importante. Gracias, señor presidente. Queda aprobado entonces el proyecto de comunicación por unanimidad, expediente original 255/2020. Pasamos al punto P de los asuntos de entrada, proyecto de comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo refuercen controles de tránsito haciendo cumplir las leyes de tránsito vigentes, expediente original número 265/2020. Proyecto de comunicación, visto la falta de controles de tránsito y la falta de iniciativa en promover campañas de concientización y considerando que se ve en las calles los controles son cada vez más escasos y menos efectivos, que son cada vez mayores los reclamos que los vecinos nos hacen llegar con respecto al incumplimiento de las normas de tránsito, que se visualiza en circulación de vehículos, ciclomotores y cuatriciclos infringiendo alguna norma de tránsito, que no vemos de parte del municipio controles ni campañas respecto a la seguridad vial, que en el año 2019 con la gestión vecinal se llevaron a cabo diferentes proyectos y actividades para educar y concientizar sobre el tema, se entregaron más de 100 cascos para adultos y menores y se coordinaban con las escuelas primarias y jardines jornadas de educación vial en el circuito del ACA, que la falta de control genera mayores posibilidades de que se ocasionen accidentes que ponen en riesgo la vida de los ciudadanos. Por todo ello, el Honorable Consejo Deliberante de Carmen de Areco, en uso de sus atribuciones, sanciona la siguiente comunicación. Artículo primero, solicitar al Poder Ejecutivo y por su intermedio a los funcionarios que correspondan, refuercen los controles de tránsito haciendo cumplir las leyes de tránsito vigentes. Artículo segundo, de forma, hay por bloque Nueva Alternativa Carmeña y tres firmas, concejal Fernando Rico, concejal Lorena Martínez, concejal Iván Turri. Concejal Fernando Rico, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bien, el proyecto apunta a lo que es el cumplimiento de las leyes de tránsito. Más que nada, el espíritu es para no tener accidentes graves, porque varios vecinos se han acercado a nuestro bloque manifestando esto, que ven preocupados la falta de controles, más que nada. Que se ven situaciones continuamente, diariamente, donde no se cumplen las reglas de tránsito, las leyes de tránsito, por ejemplo, no sé, caño de escapes libre, motos sin luces, motos sin casco, cuatriciclos sin casco, a alta velocidad. Así que, bueno, contramano y semáforo en rojo. Hay varios motivos
y varias situaciones de peligro que no se están cumpliendo, y preocupados los vecinos porque no ven controles, pero tampoco ven no solamente el control, sino la promoción o proyectos que sean de prevención, ¿no? de educación más que nada, ¿sí? Publicidades que incentiven el uso del casco, o proyectos como había el año pasado con el vecinalismo, por ejemplo, que se entregaron cascos, porque por ahí hay familias que no pueden comprar un casco para utilizar su moto, y bueno, entonces el municipio ahí estaba presente, dio más de 130 cascos entre adultos y niños. Así que promover distintas campañas de concientización vial para mejorar el tránsito. Si nosotros, por ejemplo, tomamos algunos debates de elecciones anteriores, uno de los temas principales es el tránsito de Carmen de Areco, pero no vemos acciones políticas apuntadas a ese tema. Si nosotros vemos ahora el municipio, una de las áreas más grandes o donde tiene más, por ejemplo, la dirección de, donde tiene más empleados, la dirección de prensa o jefatura de prensa, no sé exactamente qué es, tiene un montón de empleados y tranquilamente podrían hacer campañas con relación a esto, a la educación vial, ya que es entendible, por ejemplo, que el proyecto que se venía haciendo el vecinalismo de trasladar jardines o trasladar escuelas primarias a lo que es el circuito del ACA, actualmente no se puede hacer porque estamos en cuarentena. Se podría buscar distintas estrategias de cómo llegar al vecino, de cómo seguir educando en lo que es la vialidad, ¿no? La vialidad de la ciudad. Así que bueno, es simple el proyecto, así que esperemos que nos acompañen y que recordemos que es educación vial, así que puede ser financiado desde el Fondo Educativo, ¿sí? Fondo Educativo, Educación Vial, vendría muy bien. Gracias, señor Presidente. Concejal Claudia Gutiérrez tiene la palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, en principio vamos a acompañar el proyecto de comunicación. A nosotros, como gestión, nos preocupa y nos ocupamos. Difiero en donde dice que hay falta de controles. Sí, por ahí hay menos personal abocado a los controles dentro de la ciudad, porque el personal está distribuido también, el personal de lo que es coordinación de movilidad está distribuido en las entradas del distrito. Y sí hay controles, por ejemplo, el control de nocturnidad, sí, se realizan los fines por el momento los fines de semana con personal de tránsito desde las 22 horas a las 3 a.m. Bueno, se controlan bares, el cumplimiento del protocolo de bioseguridad, distanciamiento, el horario de cierre, la minoridad, hay control de alcoholemia. Cuando se reciben denuncias, actúan de forma conjunta desde coordinación de movilidad, personal de tránsito, junto con la policía, se dan alrededor de 3 o 4 intervenciones por fin de semana. Los inspectores tienen 2 turnos de 8 horas, son 3 inspectores. En las distintas entradas hay personal, son 13 personas que están afectadas a las mismas. En cuanto con respecto a los controles, se ha procedido con el tema de secuestros de motos, con escapes adulterados. Al momento más o menos se llevan alrededor de 100 motos secuestradas, 40 autos, a las cuales no se restituyen esas motos, esos vehículos secuestrados hasta que no se cumplimente todo lo que establece la ley en cuanto a la documentación que se necesita para la circulación. En cuanto a lo que se dice con respecto a la campaña de concientización y prevención, sí sabemos que es una herramienta fundamental para precisamente, como bien dice, prevenir y concientizar a la población del uso del casco, el respeto de las normas viales, que sabemos que es un problema de larga data, no es de hoy, y como bien sabemos es
una política a largo plazo. Cuando se hace de forma cortoplacista y cada vez que hay una campaña electoral se deja de controlar, no se puede sostener el tiempo. O sea, ¿por qué digo esto? Somos hijos del rigor y si no estamos detrás del control, a eso me refiero, hijo de rigor, si no nos están controlando, no nos están imponiendo una multa, no nos concientizamos de usar el casco, de respetar las normas, entonces eso se tiene que sostener a largo plazo. Traigo una anécdota, sino un ejemplo que siempre le doy a mis alumnas y alumnos en las clases. Hablo de la campaña que se hizo dejar de fumar en ambientes cerrados. Fue una campaña a largo plazo, se mantuvo en el tiempo, y hoy hay generaciones que ya nacieron en un contexto donde no se fuma dentro de ambientes cerrados, pero son políticas a largo plazo. Y en cuanto a la concientización y la prevención, estuvimos muy abocados a lo que es la pandemia y la prevención y trasladar la concientización a la población de cuidarnos, ¿sí?, del tapaboca, del alcohol en gel, del distanciamiento, y que hoy cuesta sostener. Entonces se ha estado muy abocado en eso. Así que en la medida que se va estableciendo el aislamiento, vamos a empezar a trabajar fuertemente en las campañas de prevención y concientización. Y en cuanto se pueda liberar personal de movilidad que está abocado a las entradas, vamos a tener más personal de tránsito controlando el mismo. Otra de las cosas que quería comunicar es que ya se adquirieron 2 decibelímetros, entonces vamos a tener decibelímetros para poder controlar el tema de altos niveles de volumen en, bueno, los vehículos, las motos, etcétera. Gracias, señor presidente. Concejal Nicolás McDermott tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Me parece importante todo lo que sea controles de tránsito. Creo que se ha cambiado la persona que está a cargo de tránsito y le deseo a la nueva persona que tenga éxitos. Y también decir que la persona que estaba anteriormente en tránsito, me acaban de decir por mensaje de WhatsApp, que ha sufrido en su casa, donde se está realizando su casa, algún atentado, le han roto los vidrios y demás, y que había tenido alguna amenaza trabajando en tránsito y que se está investigando. Por eso me parece importante también hacer un llamado a los padres y demás de los chicos que son adolescentes o menores, que también tienen que tener un nivel de responsabilidad en el comportamiento y acompañar a la institución. Porque escuchaba a la institución municipal, porque escuchaba a la concejal Claudia Gutiérrez y ponía el ejemplo de la educación, ¿no? Pero la educación siempre es una parte y los profesores son una parte, pero si no tiene un acompañamiento de la casa es mucho más difícil. Así que me parece que debemos pedirles a los padres y demás que todos pongamos un grano de arena para mejorar esta situación en Carmendareco. Gracias, señor presidente, y obviamente que acompañamos el proyecto. Concejal Iván Turri tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestra mirada, la mía, particularmente, todo lo que dijo la concejala Claudia Gutiérrez no se ve reflejado en la realidad, ¿no? Lo único que vimos nosotros reflejado en la realidad, que tiene que ver con la seguridad vial, es que el intendente le pagó las multas a los vecinos de Carmendareco. Se vio en las redes sociales eso. Que nos parece lamentable, triste y bueno. Después todo lo demás falta mucho, así que me parece que este proyecto, ojalá que lo tomen en cuenta para progresar, para mejorar. Gracias, señor presidente. Concejal Sergio Dinardi tiene la palabra. No entendí la parte de que el intendente le pagó la multa a los habitantes, no entendí. Quiero que me lo explique, por favor, señor presidente. Usted es tan amable. Bueno, gracias, señor presidente. Lo repito, voy a repetir de vuelta. El intendente Villarán lo único que hizo en seguridad vial es pagarle la multa a algunos vecinos de Carmendareco. Está en las redes sociales, nos enteramos por las redes sociales de eso. Agradecerle al señor intendente Villarán por pagarme la multa y sacarme la moto, bla, bla, bla. Después todo lo demás no lo hemos visto. Así que pedirle, por favor, que se enfoquen en esto. En pos de progresar, ¿no? Y que se mejore. Gracias, señor presidente. Concejal Linardi tiene la palabra. No, nada, confirmé que se manejan por redes sociales nada más. Gracias, señor presidente.
Concejal Marcela Gini tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Nobleza obliga, hace muchos años que saben que desde la bancada justamente estoy muy preocupada por el tema del tránsito y es la primera vez, hay que decir las cosas que se hacen, que soy testigo de que se llevaron un auto porque estaba justamente el conductor ebrio y a altísima los ruidos molestos y la música. Así que también que hay que reconocer. Y lo que sí me parece muy bien lo que dijo el concejal Nicolás, es una tarea muy importante que nos tienen que acompañar los padres. La educación es completa. Y si hemos llegado a este tema, a este nivel de no respetar las leyes, es porque hubo muchos años de desidia y de no cumplir las normas. Si es un problema cultural, no surge de un día para el otro. La cultura es lo que hace la gente. Y estos fueron muchos años de no cumplir la norma y de evadir los controles. Entonces llegamos a esto. No se puede, como decía la concejal Claudia Gutiérrez, de un día para el otro. Es una construcción que nos va a llevar mucho tiempo. De toda la comunidad, de los padres, de los controles y de las campañas también, que evidentemente este año no se pudieron hacer a nivel educación y escuela, sí se pueden hacer las campañas a nivel prensa y a nivel medios de comunicación. Gracias, señor presidente. Concejal Fernando Rico tiene la palabra. Bueno, gracias, señor presidente. Nada, simplemente aclarar, volver otra vez al tema, aclarar el espíritu del proyecto. Es por ahí. Lo que decimos es que continuar el vecinalismo, por lo menos en el año 2019 y en el año anterior, trabajó con varios proyectos y la idea era que se pudieran continuar con esos proyectos. Obviamente que entendemos la situación de cuarentena, pero reemplazando a esos proyectos que eran presenciales, por ejemplo en el ACA, de Educación Vial, o en las distintas escuelas, donde iban los agentes de tránsito a dar clases de señales, de todo, referido al tránsito, lo que se pide es que busquen otra estrategia para transmitir lo mismo. Transmitir lo mismo con otra estrategia. Puede ser por televisión, por radio, por redes sociales. Como para mostrar, no sé, que hicieron una instalación de determinado lugar o que entregaron determinada cosa, lo publican. Bueno, de la misma manera, ya que tienen tantos empleados en prensa, pueden hacer un videíto donde aconsejen al joven a utilizar el casco, a utilizar la luz reglamentaria, a trasladarse por las manos correspondientes, a respetar el semáforo. Eso, simple. Estamos en el mes de noviembre, no vimos todavía ningún video o promoción con respecto a educación vial. Sí, todo el resto. Pero eso no vemos nada. Y ya que por ahí una excusa podría ser, no tenemos dinero para pagar esa promoción, bueno, fondo educativo, hay varios millones como para pagar algún videito de eso, alguna promoción. Gracias, señor presidente. Concejal Dinardi tiene la palabra. Y cortito, agradecer por supuesto las ideas, el equipo de trabajo tomará las que le hagan falta, el equipo de prensa está trabajando fuerte, haciéndose cargo, lo mismo que el intendente. Y el fondo educativo, bueno, vamos a hacer caso porque ellos sí sabían cómo gastarlo. Gracias, señor presidente. Queda aprobado entonces, por unanimidad, el proyecto de comunicación, expediente original 265/2020. No habiendo más temas para tratar, diciendo las 23 horas 28 minutos, queda cerrada la sesión ordinaria del día de hoy. Buenas noches.